Pero bueno, chicos, Yolo está aquí, ¿eh? O sea, Yolo está en la casa. Sí, está en la casa. Es yo no lo he visto el día de hoy. Ah, porque no ha salido de tu cuarto, crack. Yo no lo vi, crack. ¿Tú has hablado con él más de una vez que, el día de hoy? Mijo, que vinimos juntos. Pero, o sea, está abajo, no, o sea, le dije, mira, ya voy a iniciar el stream y dijo, dale, yo voy ahorita, Quedó viendo el teléfono y pues, o sea, no sé, pero me parecía raro. Estaba viendo el video, güey, la canción. Estaba viendo el video, la canción, y estaba viendo también el Instagram de Mariana, o sea, fue lo que pude ver así. Tan chismoso, ¿no? Bueno, aquí hay que averiguar todo, lo siento si soy muy chismoso, pero bueno, sí. Tengo que averiguar aquí todas las cosas. Así es, aventureros, primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por recibirnos de vuelta. No es como queríamos regresar, pero al menos vamos a hablar con ustedes, vamos a hablar de todo lo que ha pasado, de polémica, porque sí ha sido muy polémico por todo, güey, o sea... Mira, y te voy a decir algo. A pesar de todo eso, se Dime. Siente bonito estar aquí de nuevo, o sea, como que me agrada volver aquí a Twitch, aquí con todos los aventureros. Ahorita hay más de 47,000 personas conectadas, eso es lo que veo aquí. No hemos actualizado, cabe recalcar. Acérquete más a mí, para, panda. ¿Por qué? Sí, para que te escuchen bonito. No, después van a decir que pando. No voy a hablar de eso, Venimos a hablar de otro, de otras cosas. Mira, eso. Pero cuéntenme. No se le ha explicado bien todo. Ok, explícale entonces. Mira, un día estábamos Nando y yo lo iba a ayudar a grabar un video, una broma. Entonces yo le dije como que, bueno, está bien, te ayudo con tu broma. Yo entro al cuarto. Ah, la broma, cierto. Yo entro al cuarto de Yolo. Bésame esta zona. Veo un suéter. Veo un suéter que ya yo se lo había visto a Mariana. ¿Cómo? Todo fue por un suéter. Agarra el micrófono, porque lo necesitas. Ok, entonces entraste a la habitación y encontraste un suéter. Encontré en la habitación de Mariana. No, en la habitación de Yolo. En el cuarto de Yolo. Y yo dije, este suéter es de Mariana.
Por lo tanto... No, a mí también se me hacía conocido, pues. Se le debió quedar aquí. Se le debió quedar aquí en el cuarto. O sea, es como que Marco vaya a la habitación de Panda y encuentre una franela mía. O sea, es raro, güey. No, no. Ahí te entiendo. Nando, vas a seguir. O sea, es como que encuentren el interior de Panda en mi cuarto. O sea, ahí está raro, güey. Ahí... Eso es muy raro. Técnicamente no hay nada de malo. Pase. Eso nunca va a pasar. Ok, entiendo todo. Ok. Creo que lo entiendo. Ok. Pero cuénteme del día de ayer. Algo muy importante. Yo que quiero pasó decir también. Algo. ¿Qué? Bueno, chicos, ya va. Marco, yo sé que. Perdona lo que te voy a decir. Pero no te vamos a estar explicando toda la historia, bro. O sea, ve el canal de Yola Aventuras y no, ya. Claro. Perdón. Perdón. Pero se oyó raro allí, Perdón. Va, no, güey, es que yo estoy harto, güey. Yo le tuve que explicar a Yogi, a mi, o sea, todo el mundo. Ya estoy cansado de estar contando que el suéter esto. O sea, lo importante es Mariana se fue de la casa, ¿entiendes? Eso es ya, o sea, eso es el hecho. Mariana se fue de la casa y yo lo está saliendo con Sony, fin. ¡No! ¡No! Sí. ¡No! Ah, por más que... Bueno, quieras, o sea, tú lo niegues como quieras, güey, pero... Por más que tú quieras hacer que yo no sea feliz, bla, bla, bla. No, o sea, te estoy diciendo, esa es la realidad, le estoy explicando Nando, a Marco la realidad. Nando, espérate, o sea, no puedes dar por hecho las cosas así. Chicos, vamos a reaccionar a esto, vamos a reaccionar a la canción, para que, Marco, tú la viste, obviamente, ¿no? Es imposible que no hayas visto el video musical. Claro que la vi, crack, ayer, el día domingo, el día de el amor y la amistad, ¿eh? Quiero ver reaccionar a esa canción porque hay una historia allí detrás que es muy interesante de contar. No, la canción es bellísima, Ahora mismo. La canción es... Y quiero ver el Twitter de Yolo. ¿Qué ha tuiteado? Porque allí es donde se expresan las cosas, ¿eh? En Twitter, a ver cómo está Yolo, cómo la está pasando, cómo se siente de que Mariana se haya ido. Quiero ver eso, crack. Bueno, la gente está preguntando dónde está Yolo. Y ya lo expliqué, yo lo está aquí en la casa, está abajo. Ahorita, no sé por qué no ha subido, me parece extraño porque yo subí una historia, todos subimos una historia que estábamos en vivo. Entonces, tal vez él está viendo este directo. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero Nando, lo que te iba a decir. Dime. Que me quedé un poco molesto. ¿Por qué? No puedes dar por hecho las cosas así solamente porque sí. Vamos a reaccionar el video. Todos queremos que Yolo sea feliz, sí, pero también Mariana. Vamos a reaccionar el video. Ya va. Ok, estamos ajustando allí, chicos, para reaccionar a la segunda parte. Además, no te puedes poner así tan radical. Así que me haces el favor. ¿Cómo que radical? Me avisa, Jota. Él que quiere que todo sea así como... Color de rosas. Da igual lo que yo quiera, te estoy diciendo los hechos y los hechos son eso. No. ¿Me avisas, Jota? Ya, listo. Ok, vamos a reaccionar. Segunda parte, video oficial de Yola Aventuras, chicos. Prepárense. Vamos a ver. Ok, Yolo entrando a la habitación de Mariana, obviamente. Sí, nos tocó la puerta. Ay, publicidad, no he pagado YouTube. Ya no. Mariana, aguanta. Ok, ya. Sabemos que Mariana se fue de la casa. Sabemos que dijo que se iba a mudar para tener su propio espacio. Así que aquí en esta escena la vemos. Exacto, es primera vez que vemos acá el apartamento. No sé si es un apartamento, si es una casa, no sé. Yo creo que es un apartamento. Yo no he ido, ¿eh? ¿Ustedes han ido? No. No, aún no. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué tiene allí? Ya. A ver. Ya me dijeron que yo lo publicó en Twitch. Por eso te dije, yo quiero revisar el Twitter. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Rápidamente, yo avisé a los aventureros que teníamos una tarea muy importante que hacer el día de hoy. ¿Qué pasó? No sabe si llamar a Mariana, lo hago, dice. Hay que apoyar mucho a Yolo, chicos, en ese tweet para compartirlo con todo el mundo, ¿eh? Estamos aquí en directo después de un buen tiempo, chicos.
Sí, publicó algo. Miren lo que publicó. Yo sabía que estaba viendo el directo. Vean esto. Dice, el Twitter de Yolo, que es YoloAventura J, ¿puedes ir copiando una vez el enlace de eso? Yolo publicó lo siguiente hace 20 minutos. No sé si llamar a Mariana, lo hago. Y pidió 20.000 votos, o sea, 20.000 aquí comentarios, 3.000 retweets, ya voy a llevar con eso, ¿eh? Ya yo también, ya listo, ya yo le di retweet, le di me gusta y voy a comentar. Y dice, y llamo en directo de Twitch ahora mismo, ay, la llamo en directo, o sea que va a llamar a Mariana en Twitch ahora mismo, ¿ok? Me parece bien, me parece bien. Entonces chicos, J les va a dejar el enlace ahora mismo del Twitch. Búscalo ahí, J. Dale en el tiempo, tienes que darle ahí, ese mismo. Ya va, yo se lo mando. Vas a pegar eso. Y todo el mundo que nos está viendo ahora mismo va a ir a ese Twitch y va a votar. 20.000 votos, ya lo hemos hecho. Hemos llegado hasta 40.000, 50.000 votos en un directo. Sé que lo podemos hacer. 20.000 votos en ese Twitch. Y yo lo voy a llamar a Mariana, ¿eh? Me parece bien. Y así de una vez, bueno, 20.000 votos. Les voy a enseñar cómo se vota una vez. Ya J está dejando ahora mismo el enlace, ¿cierto, Marco? Claro que sí, chicos, allí en el Twitter, para que hagan retweet, para que repliquen ese tweet. Y vamos a intentar llamar a Mariana aquí, que no sabemos dónde está. Yolo sí está aquí con nosotros, pero no ha subido. Él va a venir en directo aquí. Pero tenemos que contar con ustedes, chicos. Ya saben, apoyen ese tweet, denle retweet, todo, para llegar a la meta, ¿eh? Y poder llamar a Mariana allí para preguntarle muchas cosas. Mientras tanto, ¿podemos seguir viendo el video, Nando? ¿O vas a enseñar cómo no, se vota? No, voy a enseñar y vamos a reaccionar al video musical. Facilito, miren aquí. Escriben aquí. Escriben. Nando está en su cuenta, ¿no? Nando sí. Aventurero. Olis. Y colocas un número, coloca. No, yo estoy colocando, claro que sí, tienes nuestro apoyo. Ah, bueno, me parece bien. Entonces colocas YoloAventuras. Digo, vota YoloAventuras. Pónmela ahí, Jota. Hashtag KCA. Exacto, hashtag vota YoloAventuras. Sí, da igual, no importa. No importa el orden, chico. El orden de los factores. Ya, pero este tiene no ese. El producto, ¿no? Una bueno, hashtag KCA. Matemática. Hashtag vota YoloAventuras. Y hashtag vota YoloAventuras. Ahí está. Copias esto, yo siempre recomiendo esto. Copia, responden y van para el segundo. Y cambian el 1 por el 2 y listo. Y así van. Rapidito, chicos, vamos dándole mientras vamos reaccionando el video musical, ¿eh? ¿Saben qué? Yo quiero también saludar a muchos aventureros aquí. Okay, ¿a quién? Por acompañarnos. Y hay muchos fieles seguidores. Ok. Que siempre nos han acompañado desde hace mucho tiempo. Bueno, Panda, Marco, ayúdanos enviando saludos mientras nosotros reaccionamos al video musical, ¿eh? De claro una. Que sí, voy a estar leyendo allí, chicos, sus comentarios. Listo. Mientras vemos el video. Por allí está Vero Yoloriana. A ver, vamos a reaccionar en el video. Bueno, Panda. Está bonito el apartamento, ¿eh? No sé, me da... Obvio, es raro, yo no te entiendo. O sea, se me pone la piel de gallina ver a Mariana mudándose. Bueno. No, no me gusta verla así lejos, pero bueno. Seguimos. ¿Seguimos? Sí. Quiero engañar. No, crack, yo no quiero llorar. A quien quiero engañar. Si en las noches antes ya va, ¿qué pasó? A quien quiero engañar. Ah, ok, listo, listo. Si en las noches antes de dormir yo te quiero abrazar. Platanito. Sí, mira, chicos. espera. ¿Viste es foto? La caja, es la caja donde tiene las fotos de Yoloriana. Ya va, pero esa... ¿Qué caja? ¿Ah? Yo no sabía esa caja, que ella tenía una caja con fotos. Claro que sí. Sí. Además, Yolo le ha regalado también cositas y supongo que siempre las guarda. Y los fans siempre mandan detallitos bonitos con fotos y todo eso. Entonces Mariana es muy... Le gusta guardar los detalles y siempre los mete en una caja para tenerlos. Esta foto yo la conozco, ¿eh? La que está aquí. ¿Cuál? Esta. A ver. Esta. No la vemos. Yo sí. Ponla ahí, Jota. Esta que está aquí. Ah, sí. ¿Esa sabes de qué video es? Un
comentar, güey. O sea, no sé si la letra, porque la letra puede decir algo. No sé si la ropa, no sé si que se ve bien, si cantan bien. O sea, son muchas cosas, No sé, güey. Yo primeramente lo que quiero ver es que me parece que el video es como un recuerdo de todo lo que ha pasado, porque Mariana apenas vio la foto se acordó de Yolo. Y Yolo al entrar a la habitación se acordó de Mariana, porque era la habitación de Mariana y ahorita está súper vacía. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces veamos. Lo que sí me pone triste. Y lo que dijiste. ¿Qué? ¿Qué? No, lo que dijiste, o sea, que se están acordando, literalmente, mira ahí, ¿eh? Métanse ahí en la película. ¿Sabes lo que me pone triste? ¿Qué? Que ahí también está Platanito, sale en el video y, no sé, se ve tan nostálgico este video. ¿Sabes que yo voy a seguir viendo los votos? Es que... Bueno, vamos a ver cómo van esos votos. No me fallen, aventureros, tenemos que... Ya, o sea, eso es facilito, güey, con que uno de ustedes vote 100 veces, ya... Más que sobrado, hacemos que yo lo llame a Mariana, ¿eh? A ver cuántos van. Van 5.500. 5.000. O sea, tenemos 25%. Tenemos que llegar a 20.000. Mira, los voy a ayudar. Les voy a meter 3 más aquí, ¿eh? Yo voy a también a eso. Olis 3. Olis 4. Yo voy por el 4. Olis 5. Ese es rapidito, güey. Ese es rapidito. Vamos a seguir viendo aquí. Lo que estaba diciendo Panda, o sea, si analizas la letra te dice eso, güey. O sea, recordar cada vez que pienso en ti, me da algo. Entonces, aquí están recordando, o sea, ¿sabes qué? Yo nunca había pensado en esto. O sea, Yolo siempre vivió al lado del cuarto de Mariana. O sea, ¿nunca pensaste en que por la noche uno se pudiera meter en la habitación del otro? Bueno, pero... No sé, por respeto uno al otro y de lo que ya tuvieron, supongo que no lo hacían. Y también yo que me la paso metido ahí en la habitación de Yolo. Sí, también. Obviamente Mariana no se va a meter porque tú... ¿Sabes qué? Bueno, seguimos. ¡Ay, ya sé, Nando! ¿Qué? Con razón Mariana nunca le mete seguro a su puerta. No creo. ¿Qué opinas de eso? Tendrá algo que ver porque tiene la habitación de Yolo al lado. ¡Ya sé! Nunca me había dado cuenta de eso. Con razón, Mariana nunca le pone seguro a la puerta porque yo lo dormía. ¿Será que le va a poner seguro a su casa? ¡Wow! No sé. Dale, aventureros, vamos a seguir votando. Llegar rapidito de una vez a los 20.000 votos. A las 20.000 respuestas de ese tweet y listo. Ya vamos a llegar a la mitad de la meta. ¿Saben qué? Y Marco y Panda va a ir de una a buscar a Yolo. Sí, exacto, es lo que iba a decir. Si llegamos a esa meta del tweet de Yolo, en este mismo momento voy a ir a buscar lo que está allá abajo y voy a hacer todo lo posible para traérmelo. Así me lo traiga arrastrado así para que llame a Mariana, porque ese es nuestro objetivo de ahorita. Así que, chicos, vamos a cumplir con la meta que puso Yolo y así tratar listo de convencerlo rápido. Suéltame otra gráfaga, Jota. Otra gráfaga del link del tweet. Jota está poniendo, y seguimos. Chicos, el tweet. Seguimos. Muchas gracias, aventurero. Seguimos. Una duda, o sea, si todo esto es como un recuerdo, si todo esto es lo que ellos dos quieren, entonces... ¿Por qué no lo hacen en la realidad? Eso es lo que voy a decir, tenemos que hacer lo posible. ¿Sabes qué es la realidad? Que Mariana se mudó y que yo lo está saliendo con Sony. No me importa. Porque este no es un mundo perfecto, Panda. La gente necesita sentirse cómoda. No me importa. Quizás... Se acostumbraron tanto a lo de Yoloriana que no sé, güey, no sé, o sea... ¿Será que Nando...? Ay, no sé, crack. ¿Qué? Ah, ¡corriste, no, Mariana, la culpa yo! Casa, vale. Yo tengo la culpa de todo, chico. ¡Sí, yo, vale, cada vez que... ¿Qué tengo la culpa yo, amigo?
Claro que sí, eres muy desordenado. A Mariana no le gusta. O sea, no, escúchalo, otra vez yo vi un tweet que decía: Nando, cada vez que Yolo y Mariana se van a besar. Y el tweet decía: ay, la voy a cagar. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Que mira, Nando se entromete en los momentos más importantes. A mí me da rabia Nando. ¿Sabes por qué me da rabia Nando? No sé, quiero seguir, yo quiero seguir viendo el video, bro. Después de todo lo bonito que ha pasado. Además, mira cómo son las... Yo voy a seguir viendo el video. Dale, dale. Yo, cuando Yolo va a salir con Mariana por allí, siempre van en la patineta. Entonces, decir que es verdad también. ¿Qué? Que Mariana se cruzó en el camino de Yolo solamente por casualidad. Sony no. ¿Qué? No. ¿Qué hablas de casualidad, güey? O sea, ¿qué dijo, güey? O sea, Panda está como raro hoy, ¿eh? Claro que no. O sea, ¿qué hablas de casualidad? O sea, eso no importa. Aventureros, yo quiero que entiendan esto, o sea... Yo soy Team Yoloriana, pero repito, o sea, no podemos cambiar las cosas. Y la cosa es que Mariana se fue. Mariana, o sea... Cállate, Nando. No digas que Mariana se fue. Ya pero que se fue, güey. O sea, no es mentira. O sea, no es... Vamos a seguir viendo. Vamos a tratar de que todo vuelva a ser normal. Hoy vamos a tratar de que todo vuelva a ser normal. Así y que... Mariana... Mariana, Mariana, a donde se fue, lo compró, lo alquiló. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que ella venga y pierda todo el dinero? Yolo y Mariana eso van es lo a que... hablar y todo se va a resolver. Ok, pero estás entendiendo lo que te digo, ¿no? O sea... Ya la decisión no, está no, no, tomada, pero creo. Pero escuchen esto, o sea, escuchen esto para que entiendan. O sea, ¿sabes por qué yo no me vuelvo loco con este tema? Porque tú cuando quieres buscar un apartamento, una casa, no la encuentras de un día para otro. O sea, que ya lo preparó con antelación. O sea, eso es lo que yo digo. Quizás ella quería irse desde hace tiempo. Y, Panda, dime si es verdad o mentira. ¿Qué? Que nadie se va de un día para otro. Obviamente nadie se va de un día para otro. Entonces... Pero no me importa. O sea, Mariana... Ah, no importa. No importa. O sea, entiende lo que... te. Por culpa de... No, ese es el problema. O sea... No. Para mí que Mariana estaba buscando una excusa para irse. No. Para mí que sí. No. Te lo juro. Bueno, seguimos. Ahora creo mucho más en él. Si es que yo te encuentro en todas las canciones. Para extrañarte tengo mil razones. No. ¿Qué? Yo solamente quiero ver porque según el chat dice que ya llegamos. ¿Qué? ¿Ya llegó? ¿Qué? No puede ser. No, buenísimo, sí. Aquí podemos ver 21,000 votos y 3,700 retweets. Wow, gracias. Muchas gracias. Ponme unos aplausos, ponme unos grillos, ponme algo ahí gritando, qué sé yo. Gracias, gracias, aventureros. Los queremos mucho. Muchísimas gracias por eso. Así que ya, ¿te puedes ir a buscar a Yolo, por favor? Que llegamos a la meta. Cool. Yolo está aquí entonces. Llegamos a la meta, chicos. Eso fue increíble. Sigan votando allí para que venga Yolo. Vamos a llamar a Mariana, ella lo dijo. Palabra dale, del Panda, Capi. Dale, anda a buscar a Yolo. Palabra del Capi. Panda, anda a buscar a Yolo. Ahora les voy a decir, aventureros, que llegó el momento en el que Yolo va a venir, va a hacer esa llamada y les prometo que todo, absolutamente todo, va a ser como antes. Ok, dale. Busca a Panda, a Yolo. Ponme buena ahí suerte, el video, Panda. Jota. Ay, Panda, es que es muy cabezón. Muy cabezón. O sea, él se mete mucho en el papel de fan, ¿sabes? De Team Yoloriana y no ve la realidad. Y la realidad es esa, chicos, ya la expliqué. O sea, nadie se va de un día para otro. O sea, seguro nadie había pensado en eso. Tú hiciste una broma de que te ibas también, ¿eh? Me hiciste creer que te ibas de aquí, así que yo no confío en nadie, crack. Es verdad, Panda puede tener razón. Obvio, pero yo no... De que todo se puede arreglar. O sea, no es... Ninguna broma, o sea, yo no voy a alquilar un apartamento, voy a comprar un apartamento por eso. Bueno, seguimos con el video.
Lo que te puedo decir, el video está bellísimo, o sea, me gusta mucho. Me marcaste como un tatuaje, ¿sabes? Eso significa que se escribió la canción después del tatuaje, ¿no? Hay que estar pendiente de la letra. Sí, o sea, la letra puede dar muchas pistas, ¿eh? Me marcaste como un tatuaje, buena barra. Y me marcaste como un tatuaje suena como a que se tatuó por alguien también. Ahora hay que oír la parte de Mariana, a ver. Si tiene pistas allí. Es que no quiero ser tu amigo. Este YOLO flow combina es contigo. Chicos, les explico. Panda fue a buscar a YOLO. Llegamos a la meta. 20.000 tweets y 3.000 retweets. Llegamos a la meta. Panda fue a buscar a YOLO. Así que ya debe venir, ¿eh? Vamos, seguimos. A ver, me pongo aquí por un momento. Mientras esperamos que Panda venga con YOLO, chicos. Él está aquí en nuestra casa. Ya vieron el video, muchas gracias por estar allí sintonizando. Seguimos. Extrañaba esto, chicos. De pan. No, yo le he escrito, o sea, no se imaginan la cantidad de veces que le he escrito a Mariana y Panda y yo. Hasta del teléfono de Marco, yo agarré y le escribí. Y no responde, cero, deja ni en azul, o sea, no sé qué pasó. Entonces escucho la canción y me da como, no sé, me da coraje, o sea, me da mucha rabia. Bueno. ¿Qué? El look de YOLO está genial, ¿eh? Por cierto. Güey, yo sé que el video es perfecto, o sea, la canción, pero que me cuesta ver el video sin pensar en eso, güey. O sea, da rabia, güey. Da mucha rabia. Bueno, la... No lo había visto. ¿Qué es esto? Esa es la cartera de Mariana, ¿no? No, eso es... No sé si... Jota, ¿eso es una cartera o es un cuaderno? Parece una cartera. Parecía como un cuaderno, así como un diario, ¿no? Ok, ¿tú tienes diario? Yo creo que las chicas sí tienen diario, pero eso seguro Panda lo espía, ¿eh? Así que cuidado. Mariana, esconde ese diario. Cuando Panda te vaya a visitar. No, es que te digo porque, no sé si se acuerdan, aventureros, Mariana tenía un diario. Me acuerdo que Panda hizo todo un video de revisando el diario de Mariana. No sé si siguió con eso, ¿no? Bueno, a ver. ¿Por qué Panda no ha llegado? No entiendo. Si YOLO está ahí mismo abajo. ¡Panda! Entonces esto es como un recuerdo. ¿Sí? No sé, no lo entiendo muy bien, la verdad. O sea, me gustaría explicarles bien todo el video, pero yo lo vi cuando ustedes lo vieron en el estreno. O sea, no entiendo bien todo. Platanito es la estrella secundaria de eso sí. Eso sí, también Platanito. O sea, yo con Platanito ya tenía una relación de amor. Y como que, güey, ya, o sea, porque Platanito es medio, o sea, que se te monta encima y te llena de pelo. Y yo amo mucho a los perros, pero hay veces que como que, tipo, güey, dame chance, ¿sabes? O sea, no te vuelvas loco. No, Platanito yo lo amo, también. Recuerdo él es muy bonito. Era un bebé allí, Mariana siempre lo ha entrenado bien, lo ha cuidado. Yo creo que se fue con ella, ¿no? Sí. ¿A la casa? Sí, por eso, no viste el video. ¿Es un apartamento o una casa? Es un apartamento. Y, o sea, lo que te digo, extraño mucho a Platanito. O sea, yo siempre agarraba el juguete ese y se lo lanzaba y él lo buscaba. Es muy bonito, ¿eh? No, ¿y YOLO?
Es como bueno. El padre, crack. Sí, eso sí está feo. Un padre sin pareja. Sin pareja. Padre sin pareja. La mamá es Mariana y el padre es Yolo y no están juntos. ¡Qué bruto! Es como que el hijo viviera separado de sus padres. Bueno, seguimos. Ya va, si entiendo bien, ella está en la cajita musical y la cajita es un carrusel. Y fíjate, tiene como que una magia aquí. Y fíjate, y entró dentro del carrusel. Wow, o sea, pero tú tienes pinta de... No, es que es obvio. No, obviamente, o sea, un carrusel y de la nada, pum, aparece otro carrusel. O sea, en pocas palabras... Esa es Mariana en su apartamento, este es Yolo en la casa de Yolo Aventura, y esto es, es como una imaginación, ¿no? Besos públicos, como 8 o 9, por allí, no llevo la cuenta. Pero este que ven aquí, por favor, Jota, es... ¿Qué? ¿Los tienes contados? Sí, más o menos, son como 8 o 9. Pero este es el primer beso, porque se han dado besos por retos, besos porque los aventureros lo piden, besos de sorpresa. Pero este es el primer beso que yo veo que es sin que nadie lo pida, ¿eh? Wow. O sea, fue... O sea, eso es un buen dato, ¿eh? Ojo ahí. Bueno, seguimos. Vamos a terminar de ver el video porque queda algo muy importante. Entonces, se dan el... Aparte de ese besuco. O sea, se dan el beso, ¡pum! De vuelta a la realidad, como diría Chuti. No, puede ser. ¡Epa! Ok. Ahí vuelve al apartamento de Mariana. Con la carta. ¡Loco! Y... Yo no vi esto. ¿Esto era postcrédito o qué? Sí, no, ¿en serio no lo viste? ¡No! Obvio, la canción no ha terminado allí. Con razón Yolo tuiteó algo de una carta para revelar qué decía. No, ¿eso la escribió Yolo? No. O sea, no te imaginas la cantidad de personas que yo vi en Twitter tratando... Esa letra es de Yolo. Exacto. No. Tratando de leer eso. Eso no se ve nada. Y hubo gente, lo juro, hubo gente que empezó a escribir y yo comparaba lo que ellos escribieron con lo de la carta y no sé, o sea, hay algunas cosas que sí se nota, ¿eh? Ah, llegó Panda. Llegó Panda. ¿Este micro ya está activo, eh? Chicos. Voy. No está activo. Todavía no. Bueno, llegó Panda y Yolo. Creo que cumplí con mi objetivo. No sé si te quieres sentar aquí. ¿Dónde te quieres sentar, Yolo? Ah, pero no tienes micro ahí, ¿eh? No, sí tiene. ¿Sí tiene? Hola, chicos. ¿Ya le activaron el micro? Sí. Hola, Yolo. ¿Qué tal? Estaban reaccionando a la canción. Sí, estaba diciendo que es el primer beso que pasa y ya. O sea, nadie lo pidió. Bueno, Tienes la Virgen de Pandalupe allí. Nada te puede... Ah, no había visto, ¿eh? Nada, les puedo decir que tengo miedo, ¿no? Porque nos están viendo más de 90.000 aventureros y... O sea, no sé qué me puede decir Mariana si la llamo, ¿no? Entonces, que no sé si la tengo que llamar o no. Yo creo que podemos hacer una encuesta a ver si los aventureros quieren que la llamemos. ¿Cómo que una encuesta? Una encuesta, o sea, ¿la llamamos o no la llamamos? Pero, pero escúchame, si tú la quieres llamar, llámale ya. Es que... No sé si no me contesta o si... O si me dice algo malo. O sea, tú sabes que la última vez que vimos a Mariana. Bueno, me convenciste. De una. Jota, vamos a hacer una encuesta. Panda, ¿te parece bien, Panda? Obviamente sí me parece bien. Epa, pero no te traigas el micrófono, crack. No, pero es que tengo que pegármelo mucho porque si no me escucho. Okay. Ahora lo que te voy a decir, Nando.
yo lo está dispuesto con todas las ganas de llamar a Mariana. Y eso me parece muy bien. A Mariana. Bueno, porque Mariana fue la que se fue. Por eso que la estamos llamando. Porque si Mariana estuviera aquí, estaría aquí en el streaming, ¿no crees? Bueno, yo estaba viendo el streaming. De hecho, publiqué una historia donde dije que me da miedo hacer esto porque... no sé, es que no sé qué va a pasar. Entonces no sé si llamarla. Entonces quiero hacer la encuesta con los aventureros a ver qué opinan ellos. De una. Ok. Hagamos esa encuesta. Listo, Jota, suéltala. A ver, la encuesta, chicos. La encuesta va a ser... Nando... No. ¿Se va a pintar el pelo, sí o no? No, cállate. Yo lo debería llamar a Mariana, sí o no. Ok. Listo, Jota. Ya sabes qué hacer. Vamos, chicos. Somos muchas personas conectadas aquí al directo de Twitch. Bueno, pero primero que nada, yo los felicitaciones. La canción es muy, muy bonita. Está muy bien hecha. Y a los aventureros les ha encantado, ¿eh? Y yo lo... Ánimo. Todo va a ser como antes, tranquilo. Bueno, o sea, les puedo contar que esa canción la grabamos hace tiempo ya. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. Yo sé que les gustó mucho la canción. De hecho, diría que es mi canción favorita de todas las que hemos hecho. ¿Por qué? Porque representa mucho, sí. Representa mucho ese beso, ¿no? ¿Sabes qué? Se me ocurre algo, o sea, se me ocurre que todas las cuentas fandom que nos están viendo deberían de publicar en sus historias, las más grandes, las más pequeñas, así tengan un seguidor, tienen que publicar en sus historias que vengan a ver ya mismo, porque estamos haciendo una encuesta en la cual necesitamos el apoyo de todos, absolutamente todos los aventureros, en donde Yolo pregunta si debería llamar a Mariana o no. Obviamente, todo el mundo tiene que votar, ya sabes cuál es tu respuesta. Son como unas elecciones, o sea, no te quedes afuera de algo muy importante. Así que dile a tus amigos, públicalo en las historias, en Twitter, que vengan ya mismo para que voten en esta encuesta y pues Yolo se merece su segunda parte. Jota, ¿podemos poner la canción? Si yo la pongo aquí y tú quitas la música, ¿sirve? ¿La música? ¿De fondo? Sí, ya la puse. Recuerden, chicos, que ya la canción la pueden escuchar en Spotify. Sí, está cool eso, ¿eh? Sí. Para que la escuches viendo, haciendo ejercicios o lo que tú quieras. No me sale la opción de la encuesta. Ay, Twitch, ¿quitaste la opción de la encuesta o qué pasó? A ver, una encuesta allí, chicos. O por Twitter la hacemos. Dale. Sí, por Twitter. ¿Yo no la puedo hacer? Si en las noches antes sí, dale, de dormir yo te listo. Quiero abrazar. Twitter, chicos, atentos, no recuerden que todos olvidar. Nosotros tenemos cuentas de Twitter allí donde compartimos muchas historias, muchas anécdotas, lo que pensamos allí, Nando Aventurero, Marquito Cracks, Panda de la Maldad. Sí, bueno, ya dije lo que pienso, ¿eh? Y Yolo Aventuras, que es Yolo allí, ¿eh? Así que apoyen allí, chicos, gracias por estar allí. ¿Y el video lo quieres ver de nuevo? No, yo estoy escuchando la canción. ¿O llamamos a Mariana? No, vamos a esperar que yo lo publique la encuesta. Porque, bueno, él necesita una encuesta. ¿Saben? Me encanta romper récords. ¿Sí? Y yo creo que todo el mundo está de mi lado, Nando. En el que la felicidad puede estar acompañando. Bro, es que no hay lado. O sea, no hay lado bueno o malo. Te estoy diciendo los hechos. Mariana no está en la casa. Mariana se fue. Pero todo puede ser como antes. Güey, tú puedes ser súper optimista y decir, Mariana va a regresar hoy, mañana, pasado mañana. Y está cool, pero te estoy diciendo hoy por hoy no está en la casa. 100,000 personas están diciendo que van a apoyar esa llamada y todo el mundo tiene la ilusión de que va a volver a ser como antes. Vamos a ver qué dice la encuesta. Bueno, dale. Bueno, se va a callar la boca la encuesta que hizo yo en Twitter. Ok, yo acabo de hacer una encuesta en Twitter. Bueno, y Jota va a hacer spam de ese link para que ustedes vayan a votar y... Ok, vamos a aprovechar que nos están viendo más de 100,000 aventureros a que... No veo la encuesta. Voy a hacer esto, o sea, si llegamos a 5,000 retweets, voy a llamar a Mariana. Más la encuesta. Más la encuesta, o sea, tienen que votar sí o no, y si llega a 5,000 retweets, llamo a Mariana. Ok. Pero yo lo está como deprimido, crack. ¿No lo ves? No, yo lo veo normal. ¿Normal? ¿Sí? Sí. Claro.
Si esa es la felicidad que tú quieres. Que yo... ¿Pero qué quieres? ¿Que se ponga a llorar? ¡No! Ok, ya, ya puse. No, Panda, la... Panda hoy está ido. Ya puse el tweet. Está ido. Lo voy a fijar. Panda quiere que todo el mundo empiece a llorar aquí. Nadie va a llorar, Nando, bueno, nadie va a llorar. Obviamente. Nadie va a llorar. Si no se hubiera ido, nadie hubiera llorado, ¿estás seguro? Okay. Ver, chicos, yo les explico por qué estamos haciendo esta encuesta y por qué no estoy seguro de llamarla o no. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, hubo una vez que hicimos una encuesta donde yo pedí a los aventureros si debía llamar a Aleja o no, y aquí estaba Mariana. Y los aventureros dijeron que sí, que tenía que llamarla. Y bueno, eso no terminó nada bien. Entonces no sé qué opinan ustedes. O sea, ¿debo llamar a Mariana o simplemente pero llámala, dejo las wey. Cosas así? O sea, yo entiendo que no esté seguro porque, pues, Panda lo dijo la otra vez. O sea, hay que respetar las decisiones. Entonces, y la pregunta es, ¿qué le vas a decir en la llamada también? O sea, ¿para qué la vas a llamar? ¿Qué le vas a decir? Bueno, primero vamos a lograr la meta de los 5.000 retweets. Ya van 2.000 retweets en menos de un minuto. Okay. Entonces yo creería que sí la voy a tener que llamar. Ok, pero ¿qué le vas a decir? Es que no sé, no lo he pensado. O sea, ¿qué opinas tú, Panda? ¿Qué le pudiera decir a Mariana? Te voy a decir, ya va, espera, un momentito. Okay. Te voy a decir justamente lo que le vas a decir. Tú tienes un corazón lleno de cosas que decirles. Todo el mundo vio que le escribiste una carta, así que puedes aprovechar el momento y decir todo lo que escribiste allí. Decirlo con tu voz, a tu manera. Y también decirle que ambos se merecen esa segunda parte, Yolo. Y bueno, que todo vuelva a ser como antes, porque obviamente todo el mundo extraña aquí a Mariana y a Platanito. Bueno, sí. O sea, yo extraño mucho a Platanito, ya lo dije en uno de los videos, y en cierta parte estoy bien con la decisión de Mariana, porque creo que es algo que se tiene que vivir, ¿no? La etapa de vivir solo y todo. Pero, o sea, ya estamos claros que la vamos a extrañar mucho, ¿cierto, Nando? Sí, estoy viendo el... Ya la extraño, crack. O estoy sea, viendo el sabemos tweet. Sabemos que Nando y Marco no viven con Mariana. Sobre todo Panda y yo la vamos a extrañar mucho, Panda. No, pero yo básicamente vivía allá. O sea, me la pasaba metido todo el tiempo. Ahí no te escuchan. ¿Tuvo algo que ver, Nando? Panda, Yolo? Panda, ponte para allá, ahí no te escuchan. No. ¿Tuvo algo que ver, Nando? ¿De que se fuera Mariana o no? ¿Qué habla, güey? ¿Qué tengo que ver yo ahí? No sé, ella siempre se quejaba de que tú entrabas a su cuarto tocar la puerta. No creo. Nando. O sea, es lo último que me estén echando la culpa a mí. Aquí la culpa no es de nadie, chicos. No es ni de Sony, ni de Yolo, ni de Mariana. Son decisiones. Y ya, si yo vengo mañana y digo, chicos, me voy una semana a Estados Unidos, son decisiones, güey. No es culpa de nadie. No es porque Panda sea muy cabezón y piense mal o tal cosa. No, güey. No. O sea, son decisiones y hay que apoyarlas. Y ya. Creo que diste el mensaje incorrecto, ¿eh? ¿Por qué? Creo que con... No te insultes a Panda, crack. ¿Cómo que es muy cabezón? Yolo. Tú, tranquilo. Cuando hables con Mariana, tú dile que todos los aventureros están aquí esperándola también a ellos. Eso la ayuda a ella también a convencerse y también la anima. O sea, dile que cuántas personas quieren verla aquí también. Sí, es que, o sea, tú sabes, si hablamos con Mariana, yo le digo eso. Pero es que meterse en una decisión como irse de una casa, tal vez ella lo quería hacer desde hace tiempo y todo esto que ha pasado la impulsó a hacerlo. Otra cosa, aventureros, no le vayan a decir a Mariana que estamos haciendo esto, porque no va a responder. Obviamente no hablar de esto frente a muchas personas, ¿entiendes? No le vayan a escribir ni nada, o sea... Va a estar difícil eso, creo. Bueno, o sea, yo confío en los aventureros. O sea, yo creo que seguramente Mariana, no sé si habrá visto las historias de ustedes que subieron y toda la cosa, entonces no sé si... No, yo la quité, o sea, yo la quité, yo la bloqueé de las historias. Uy, Y yo le dije a Panda, que, Panda lo hiciste, ¿no? Porque te dije. ¡No! Bueno, entonces... ¿No te dije que las quitaras de las historias? Bueno,
Eso se... No, bórrala, bórrala. No, ¿cómo la voy a No, borrar? Mariana no nos puede ver en directo, panda. Pero... ¡No nos va a contar nada! Te aseguro que ni siquiera Mariana está pendiente de su teléfono como para ver las historias. Bueno, eso sí es verdad. Yo lo que sí estoy pendiente es que no... Todavía no ha llegado a 5.000 gratuitos. Falta poquitico, como a pueden ver aquí. Hay 4.300. Vamos a votar, 4.600. Vamos a votar. ¿Debo llamar a Mariana? Sí. No, mira eso. Una encuesta. 1%, ¿eh? Ay. ¿Qué pasó, panda? Nada, que ya me arreglaron mi pro. No, todavía no. Bueno, mientras Yolo, tanto, dime chicos. Algo que extrañes de Mariana. No, le preguntes eso, güey. No. Tú no. Como que, o sea, tú me ves que no estoy muy animado y me vas a preguntar esas cosas. Bueno, crack. Panda, pues. Bueno, Marco. No, Panda no puede hablar todavía, ¿o sí? No, no puede, crack. Entonces... Pero es que necesito respuesta. Marco es como de las personas que les gusta meter el dedo en la herida así. No, mira, unas preguntas tiene... súper raras, güey. Incómodas. Pero eso lo puede decir en la llamada. Ah, bueno, bueno, sí. Tienes razón. ¿Y sabes qué? Extraño tu... Ay, no. Yo, o sea, si llamamos a Mariana... Yo le voy a decir... ¡Extraño! Que tú no vas a hablar con ella, es yo lo que voy a hablar con ella. Bueno, o sea, si, le voy si, a decir si que... sabes que estamos todos aquí, olvídate. No, te estoy diciendo, no va a responder si sabes que estamos varias personas escuchando. Bueno, ya casi llegamos a los 5.000 retweets. Quiere decir que voy a llamar a Mariana. De hecho, la encuesta está 99% que sí la tengo que llamar. Impresionante. Mira, si ese 1% se la va a ver conmigo. Fui yo. Y con 100.000 personas de aquí. De Twitch. Sí, entonces, si la llamo, nada, le voy a decir lo 5,000, mismo básicamente que le dije en la carta. 5,000. Ahí está. Ahí tienes 5,000 retweets. Oye, yo lo tengo una pregunta. Ah, todavía que, no, ¿eh? No, de miren, réplicas. ¿Qué dice, solamente Panda? Quiero preguntarle algo a Yolo, a ver si nos puede dar un adelanto de lo que hay en esa carta. Uy. O sea, si ves el video de hoy vas a ver que... ¿Qué fue lo que pasó? O sea, fueron cosas muy, muy íntimas que le dije. Entonces me da pena decir. Los aventureros saben ya. Me imagino que ya vieron el video. O sea, aproveché el momento y dije, o sea, si Mariana se va, tengo que hacerle saber todo lo que siento. Y esa creo que fue la forma. Pues estás en el momento exacto. Tienes allí la meta que pediste, toda la encuesta dio 99%. Sí, oficialmente, 5.000 gratuitos, disculpa que te interrumpa, panda, 5.000 gratuitos. Aquí podemos ver cómo ustedes, chicos, qué bonito, apoyan. Los aventureros son impresionantes, oye, de verdad. ¿Quieres sentarte allá para que se escuche súper bien el audio? Sí, sería bueno, yo ¿sí? Dale, me voy entonces, para allá. Logramos la meta, voy a llamar a Mariana. Le pueden avisar a todos los aventureros, la voy a llamar. Espero que esto no termine mal. Yolo, ¿quieres que... Yolo. Dime. ¿Quieres que te dejemos solo o que estemos acá, como quieras? Yo creo que pueden estar acá, porque es que igual en la carta dije muchas cosas personales y ya todos los... Sí, igual voy a ver el directo. Van a ver. Igual voy a ver el directo en mi teléfono. Hola. Estoy probando el sonido de este micrófono. Marco, quédate ahí. Me siento aquí, abuelo. Bueno, Tuliol, llegó el momento. Yo la verdad, tengo sentimientos encontrados porque si lo ven, estoy bastante desanimado. Lo pudieron ver en el video de hoy. Y, o sea, no sé si estamos haciendo lo correcto aquí, pero o sea, voy a llamar a Mariana. Marco, no sé qué opinas de todo esto. Nada, inténtalo, crack. Inténtalo allí. Y bueno, ya es lo que hay. Es lo que hay, voy a llamar a Mariana ahora. A ver, chicos, muchas gracias por estar allí. Vamos a ver qué sucede de esta llamada. Yo lo está llamando allí, chicos. Teléfono a Mariana, la extrañamos mucho. Y esto nos duele muchísimo. Estar separados allí. Dios, ¿y sabes está por qué? Aquí.
Tan fuerte como el aire que... Estoy parando el micro, perdón. Pam, pam. No puede ser. Marco, Nando, estamos en un momento serio aquí, diría Nando. Yo. La mejor, no, y con Panda y la Virgen allá, Dios está. No, pero en serio, ya, perdón. Sé que es un momento importante. Es solo que me da mucha curiosidad saber qué va a decir Yolo. O sea, ni idea. Me da mucha curiosidad. Y sigo opinando lo mismo. O sea, para mí que no va a cambiar nada. Quiero ver a todo el mundo en el chat comentando una cadena de Vamos Yolo, llámala. Eso sí. Vamos Yolo, Vamos llámala. Yolo. Bueno, como dije en el video de hoy, si hago esto tiene que ser por todo el apoyo de ustedes, aventureros, toda la energía que me manden. Y digo lo de que tengo sentimientos encontrados también porque por el tema de Mariana que se fue, o sea, es difícil acostumbrarse a esto. Y también me siento feliz por ella como amigo, por todos sus logros. Si ella piensa que es lo correcto, o sea, vivir en otra casa, no hay ningún problema. Yo sé que, de hecho, ella dijo que va a seguir en Yolo Aventuras, nos vamos a ver todos los días seguramente. Entonces, en ese sentido no va a cambiar nada, ¿eh? Pues que... eso fue lo que me gustó, que ella dijo, no, chicos, yo voy a seguir, voy a venir, voy a grabar videos de Yolo Aventuras. Eso está cool, o sea, eso me pareció muy bien, porque significa que quiere seguir en Yolo Aventuras, nada más que quiere vivir en otra casa, y ya. Y también el tema de que en algún momento posiblemente todos vamos a vivir en una casa diferente. No digas eso, güey, o sea... Pero así es la vida, ¿no? No, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué necesidad tengo yo de irme a otro lado? O sea, mejor quedamos juntos. O sea, además, si yo, no sé, yo también lo veo porque, por ejemplo, a mí me gusta hacer broma. ¿Me entiendes? Y lo bonito de estar en una casa con todos juntos es que no sabes en qué momento alguien te puede hacer una broma. Te voy a quemar el cuarto para que veas. Bueno, Yolo, tienes 100.000 personas comentándote, vamos, Yolo, yo creo que... Ya es hora, ya, llámala. Bueno, aventureros, más de 100.000 aventureros viendo esto, voy a llamar a Mariana en este momento. ¿Y sabes a quién vamos a llamar también? A Mariana. Para animarte, porque tienes que hablar con un aventurero, crack. ¿Te acuerdas del Stop Aventurero? Ah, ¿qué te parece si lo vamos a hacer? ¡Claro! No, pero, no, ya vamos. No se vuelvan locos, vamos primero con Mariana. Sí, es que obviamente vamos a llamar a Mariana. Ok, aquí vamos. Lo voy a poner en altavoz. Yo sé que puede ser una falta de respeto si ella me atiende y hay más de 100.000 personas viendo esto y la escuchan, que tiene que ser algo privado. Si Mariana cree que estamos hablando en privado. Pero también ellos tienen que saber. Sí, ¿no? O sea, los aventureros forman parte de la vida de nosotros y no podemos ocultarles nada. Es que literal, o sea, nosotros no tenemos secretos con usted. O sea, tal cual somos en los videos, o sea, todas las cosas, lo de Groki, yo amo a Groki, todas las cosas que yo digo en los videos es real, 100% real. Entonces ya le yo lo llama. Ok, aquí vamos. Vamos. ¿Y si le escribes primero? No. ¿Estás seguro que estás llamando a Mariana? Vamos, Mariana, vamos. ¡Vamos, Mariana, atiende! No, qué ridículo. ¿Cómo que qué ridículo? No, güey, o sea... Cállate, hay que esperar. Vamos. No. ¿Qué pasa, no, Yolo? No te desanimes. No te rindes, no te rindas, Yolo. O sea, ella, a lo mejor puede estar ocupada, no te rindas. Está en el baño. Yolo, ¿qué pasa? Bueno. Yolo, yo supuse cocinando... que no iba a responder, o sea, si no respondió. Si tiene días sin responder, ¿por qué va a responder ahora? ¿Cómo que? Yolo, Mariana puede estar cocinando, puede estar dándole comida a Platanito, puede estar bañándose, puede estar haciendo cualquier cosa. No te rindas, o sea, podemos volver a intentar en un ratito.
Es más, ¿sabes qué? Como dijo Marco, podemos hacer un stop aventurero para que te animes un poco más, hables con un aventurero y así luego intentemos llamar a Mariana luego. Yo que tú, o sea, yo le escribiría y le digo, Mariana, tengo algo importante que decirte, te voy a llamar. ¿Y ya? Es que nos bloqueó a todos, tarado. Él cree que nada más escribiéndole por WhatsApp. Vamos a buscar un número o un teléfono que ella no tenga y llamamos. Claro, voy a ir a la tienda para comprar. Voy a ir a la tienda para comprar un teléfono nada más para escribirle a Mariana en este mismo momento. O sea, pero compras las. Bueno, igual yo al menos yo no respondo llamadas de desconocido, entonces es lo mismo. Y hay 100,000 personas esperando, no vamos a hacerle esperar tanto. Bueno, vamos a hacer el stock aventurero, ¿será? Dale, dale, para animar a Yolo Crack. Yo creo que la voz de ustedes siempre lo anima, ¿eh? Espérate, Yolo, ya. Es más, ¿sabes qué, Jota? Animemos este ambiente un poquito. Sí, pon reggaetón ahí. Pon un... ¿Qué canción? Yo ni abro TikTok. ¿Qué canción está buena ahorita? Ya sé, Jota. Pon la de... Escucha. No, la de Camilo. No, pon la de Driver. Listen, Driver. No, esa es cortavena, Nando. ¿Qué cortavena? ¡Ay, panda, te voy a matar! Eso es... Bueno, vamos a... Yo quiero hablar con los aventureros, seguramente Yolo también, para que se anime. Chicos, Mariana no nos respondió la llamada. Bueno, Yolo... Vamos a hacer el stop. Eso no indica nada, crack. Mariana puede estar ocupada, así que vamos a intentar... Aventureros, miren, les voy a decir una cosa. Mariana puede estar, como les dije, haciendo cualquier cosa que lleve un poquito de tiempo. Entonces vamos a esperar un momentito. Vamos a hacer un stop aventurero, llamamos a alguno de ustedes y por favor chicos, o sea, traten de animar a Yolo, o sea, traten de hablar con él, hacerlo sentir un poquito feliz, porque aparte de la felicidad de que le da Mariana, ustedes también lo hacen muy feliz, así que todos juntos, aquí van a tener que comentar su user de Instagram, vamos a seleccionar a uno para hacer el stop aventurero, así listo, que ya suelten. Saben, ayúdenme con esa misión, por favor. Ahora mismo, suelten su user de Instagram que J va a seleccionar. Un user al azar, lo vamos a llamar, vamos a tener una videollamada con esa persona, vamos a jugar al stop aventurero mientras esperamos a que, como tú dices, Mariana haga lo que esté haciendo y pues, ojalá le responda Yolo. Vamos pues, comenten, ya, el user de Instagram, ya, vamos. Vamos chicos, ya saben cómo es esto. Animemos un poquito el ambiente, a ver. Preguntas aventureras allí. Para recordar todos esos bonitos momentos que hemos pasado con muchas aventuras por vivir que aún no terminan, chicos. No vayan a creer, es solo Mariana se mudó, esto no quiere decir nada. Yolo, ya ella lo dijo, puede estar grabando, puede hacer todo, pero va a estar allí. ¿Saben qué me preocupa? Por eso es que me pongo así, que es que... ¿Qué? No sé, si no respondió, yo creo que Mariana está viendo este... Lo que le dije a Panda, o sea... Pero no fue, no me vengas a culpar. Ah, te estoy diciendo que ponga la historia en privada. Bueno, si la puse, o sea, si la... ¿Sabes qué, Nando? O sea, nunca se me ocurrió que Mariana tuviera tampoco el tiempo de ver las historias. O sea, ya, si la vio, si está viendo el directo, pues... Mariana, porfa... Bueno, tal vez sea bueno, ¿no? ¿Ah? Tal vez sea bueno, si lo está viendo. Uh-huh. Listo, Jota, vamos a seleccionar... El usuario de Instagram puedes ir anotándolo y vamos a llamar a esa persona. Estén atentos, cuidado. Gracias, chicos. Mientras tanto, quiero mandarle un saludo a Valentín 07, Roberto 25 y Dayel García. Un saludo a todos. Ya va, que comentaron ahí, chicos, pasó algo. ¿Pasó algo con qué? ¿Qué pasó? Chicos, vean a Mariana. ¿Cómo que ven a Mariana? ¿Cómo sabemos si Mariana está viendo el directo o no? No podemos ver las historias de Mariana porque está Yolo aquí. No, sí, están comentando. Vean la historia. Marco, pon ahí la historia de Mariana para ver. Ya, quítate, panda. ¿Qué público Mariana? ¿Qué público Mariana? Para ver la historia de Mariana. No. Wey, te volvimos locos, que tenemos rato intentando. ¿Pero qué? Mariana sube una historia. Estamos intentando hablar con Mariana, sube una historia, no la vamos a ver. Pero es que igual la voy a ver en el teléfono. Bueno, por eso, ábrelo.
Ajá, sí. Esta fue hace rato, ¿no? A ver, ponla ahí, Jota. A ver. La pantalla. La historia de Mariana aquí. La pantalla de la PC. Seguro, Nando. Ve, vela tú en tu teléfono. Ponla ya. Nando. Uy, no puede ser. Ok, compartió la canción. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? No, yo no quiero leer. No quiero leer, crack. ¡Helo tú, Nando! No, sí está viendo el directo, estoy seguro. Soy... O sea, para que haya puesto eso de la nada, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, soy y seré parte de YoloAventuras porque me apasiona y me alegra la vida. Hemos logrado cosas increíbles que jamás pensé que se hicieran realidad. Pero es momento de tomar decisiones importantes. Siempre me ha gustado ser independiente y llegó el momento. Una etapa súper diferente en mi vida que tengo que vivir. Me da miedito, pero hay que intentarlo, ¿no? Y hay otra ahí. Cool. Compartió el video también. Te lo dije. Anda. Ella siempre se ha caracterizado por ser independiente. Pero analiza sí, el mensaje, güey. Pero sea, no, nada de analizar, no, el mensaje dice, me gusta YoloAventura, quiero seguir perteneciendo a YoloAventura, pero quiero nuevos aires, quiero otras etapas. ¿Y cuáles son las otras etapas? La independencia. ¿Y qué es la independencia? Vivir sola. O sea, yo solamente digo que hay que prepararse por si pasa algo, ¿sabes? O sea, claro. Y qué gran ayuda para tu hermano. Menos mal te preocupa la felicidad. No, pero yo soy así. Yo prefiero pensar lo peor para no decepcionarme. ¿Sabes qué, Nando? Vamos a hacer. Vamos a hacer el stop. El stop aventura. Ok, Marco. Tenemos a uno. Vamos a ver. Bueno, disculpe por ser realista. No, nada de realismo. Nada de realismo aquí. Ok, Marco. Llama de una ahí. ¿Eh? A ver, llamándole stop aventurero, chicos, tengan sus cámaras listas. Preguntas aventureras para llevarte muchos premios. Para animar a YOLO, crack. Estamos llamando allí. ¿Estamos listos, Jota? Con el stop. Estoy llamando al crack. Vamos, atiende allí. ¡Ay! Nos atendió allí. A ver. Pero tiene que activar la cámara. La musiquita. ¡Ay! Se canceló. Cortó, ¿eh? Quiero escuchar la musiquita. Ah, la musiquita del stop aventurero, sí. ¡Anímate, YOLO, vamos! A hablar con aventurero. Discúlpeme que me vea tan desanimado, pero es que no. De verdad que no tengo muchas ganas de. Discúlpenlo, pero en un ratito él va a volver a estar por allí contento y hablando con todos los aventureros. La musiquita. No hubo respuesta, vamos a intentar. Vale, vamos a llamar a otra entonces. Otro crack. Jota, pon los usuarios allí, siguen comentando sus cuentas de Instagram. Estamos llamándolos. Pendiente, por favor. O sea, ¿qué sentido tiene comentar la cuenta de Instagram si no va a responder la llamada? Nando, ¿puedes animarte un poco ahí? Un... Yo estoy alegre, güey. Yo estoy alegre, sí. Pero, o sea. No sé. Alégrate, sonríe, porque. Yo lo también, sonríe. Marco. Claro que sí, Panda. Hoy es un... Aunque estemos un poco desanimados por Mariana, no hay problema porque estamos con ustedes. O sea, yo lo que quiero... ustedes son lo más importante de nosotros. Yo lo que quiero es que Mariana lo diga con sus propias palabras. Eso es todo, ya, que lo diga, güey. Y listo. O sea, yo no quiero carticas, no quiero nada de esas cosas. Quiero que le responda YOLO porque por lo que veo sí está viendo el directo. Y... ¿Ah? Y Mariana, respóndele a YOLO y dile, oye, me fui por tal cosa. Y ya. Nada de cartica. No responde tampoco, sí. No. Estamos llamando allí, viendo a sus usuarios de Instagram para hacer la llamada y ahí se unió. Vamos a ver si la tenemos allí, Jota. Ya saben, por favor, a ver. ¿Nos escuchas? Hola. Hola. Ajá. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Florencia, Alejandra. Un dúo de aventureras, ¿eh? ¿Desde dónde nos ven, chicas? De Chile. Uy. Y Los Ángeles. Qué cool, ¿eh? Chicas, ¿saben cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien. Emocionadas.
Bien, cool, exacto. También bien. Porque... Me gusta esa emoción. A ver, díganle a Yolo cuál es su video favorito de Yolo Aventuras y por qué. A ver, cuéntenme de su vida. Díganle eso a Yolo. Contágenle esa risa. Alejandra y Flor. Yolo. Hola, Alejandra. Hola, hola, Flor. Hola. A ver, un video allí, el que más les guste. El que más se hayan entretenido. De Yolo Aventuras. Creo que el de 24 horas en una caja. Uy. Eso fue divertido. ¿24 horas qué? En una caja. Uy, estuvo bueno eso, ¿eh? Es buenísimo. Sí, me acuerdo que le hice que las cajas de cartón de Mariana se le mojaran. Sí, que le hicimos esa broma. Fue súper épico, ¿eh? A mí me gustó. Oye, la lluvia en los techos de cartón. Bueno, chicas, vamos a jugar al Stock Aventurero. Es un minijuego súper divertido donde se pueden ganar un premio. Así que les vamos a hacer una pregunta. Pregunta de cultura general, de YouTube, unas canciones. Así que, ¿están preparadas? Sí, sí. Así me gusta, ¿eh? Bueno, cuando quieran. Vamos. Vamos, Yolo. Aquí están. Atentas, me escuchan bien y a Yolo también. Y todo listo, ¿eh? Vamos listos. Oye, Yolo, ¿por qué no haces el conteo regresivo? Te damos los honores. Así es. De todo animado. Recuerden, ¿quieres hacerle la pregunta? No, habla tú. Van a tener un minuto para responder las tres preguntas, así que atento, responde lo más rápido que puedas. Y ustedes también, aventureros, ustedes también tienen que responder allí, estén atentos. Vamos a darle, ¿eh? Dale, Yolo. Tres. Como en los viejos tiempos. Dale, Yolo, tú puedes. Tres, dos, uno, Stock Aventurero. ¿De qué está hecho el escudo del Capitán América? ¿De adamantium, de vibranio o de prometeo? De Vivaldi. ¡Correcto! ¡Siguiente! Muy bien, muy bien. La pregunta de canciones: ¿a qué cantante pertenece esta canción? No necesitamos el título. ¡Correcto! ¡Siguiente! ¡Correcto! Ok, chicas, en el video del último perro en ser encontrado, ¿quién no encontró una mascota? Opción A, Yolo. Opción B, Panda. Opción C, Nando. ¿Quién no? Con Ami, le hicimos, con Ami. ¡10! A ver, chicas, respondan A, B o C. Yolo, Panda o Nando. ¿Quién no la encontró? ¡Stop, aventureros! No, que lo digan a tirar, a ver. O que lo respondan ustedes, aventureros. ¿Quién fue el que no encontró el pinche perro ese? Mira, Flor y Alejandra, no se preocupen porque respondieron dos preguntas de tres. Entonces eso las hace... ¡Ganadoras! ¡Este es Stop, aventureros! Muy bien, muy bien. Chicas, les cuento que por allí, Nando o Jota. Jota se van a poner en contacto con ustedes para darle su merecido premio. Y ustedes van a elegir por allí. Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué mensaje le quieren dar? Por favor, que sea de apoyo y contenten a Yolo. ¡A Yolo! ¡Anímenlo! Ánimo, Yolo, que Mariana yo creo que te va a poder contestar y llamar. Claro que sí. Gracias, chicas. Gracias, Flor, Alejandra. ¿Cómo? Que espero que te sientas muy bien, Yolo. Gracias, Yolita. Te quiero mucho. Las quiero mucho las dos. Bueno, chicas, les cuento que... gracias por contestar esa llamada. Les mandamos un abrazo aquí. Fuerte desde Bogotá hasta allá, hasta Chile. Las queremos un montón y pues... ¡son ganadoras! ¡Claro que sí! ¡Ánimo, chicas! ¡Saludos allí hasta Chile! ¡Un placer conocerlas! ¡Nos vemos pronto! ¡Así es! ¡Las queremos mucho! ¡Qué bonito, eh! ¿Sigue ahí? ¿Marco la llamada? Menos mal... No dijo 24 horas siendo... O 72 horas siendo Yoloriana, siendo novio.
Nando, y tú también te pones a decirlo ahorita. Es que viste que provoca, es que provoca... Es que en cualquier, escucha, en cualquier video de la aventura la vas a extrañar, güey, porque... Nando, gracias por ayudar a la felicidad, o sea, es que tu hermano. El mi amor, o sea, es algo que está en todos los videos. Dios mío, Señor Jesús. Solamente digo que hay que prepararse por si ella algún día dice, chicos, ya, o sea... ¡Te no. lo llevas, señor! ¡Me retiro! ¡O te o lo sea... mando porque estoy a puntito de mandártelo! No, me retiro. O sea, uno nunca sabe, por eso. Si alguien se va de la casa, que era algo muy loco, o sea, uno nunca sabe qué puede yo pasar. Yo también me retiro. No, Yolo, ¿qué, no, espera. Yolo? Espera, Yolo, espera. ¿Qué estás pensando? No te puedes decir así. Espérate. Esas son tonterías que está diciendo Nando. Yolo, espera. Mira, hay que llamar a Mariana, ¿eh? Es que te lo voy pero a meter, escucha. Te lo voy a meter, pero con rabia, al que no termine este stream, porque no... No, no, ¿qué hiciste, Nando? Nada, panda dramático. Panda dramático, claro. Yo lo único que dije es que hay que estar preparado. Ustedes entienden, aventurero, obviamente yo no quiero eso. Pero yo lo que le estoy diciendo a Yolo es que hay que prepararse, güey. Bueno, Nando, tienes que medir tus palabras. No puedes decir así lo que se te salga en gana. Panda, ¿por qué no vas a buscar a Yolo? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó con no, él? No, yo no voy a ir a buscar a Yolo. O sea, ya no lo voy a estar buscando cada ratico para que venga a llamarme. Ah, claro, tú fuiste el que lo fuiste a buscar ahorita. Yo no. Yo no voy a ir otra vez. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar. Es simple. Si yo lo quiero llamar a Mariana, va a venir y la va a llamar. Y no. Ya. Tenemos que ahora tratar de nosotros, tratar de comunicar a Mariana. Ya, güey, tenemos dos días tratando de hablar con Mariana. ¿Por qué va a responder ahorita? O sea... Ah, Nando. Bueno, si Mariana... Mariana, si estás viendo el directo, por favor, respóndenos. O sea, hay muchos aventureros que quieren saber la verdad. Lo único que te pido es que respondas la llamada... Mariana. Y expliques todo, Mariana, para quedarnos tranquilos, para yo no estar aquí hablando lo que eras, porque obviamente estoy súper pesimista y perdón por eso. Perdón, yo no soy así, pero es que esto me ha tenido mal, o sea, Mariana, he tenido como 4 días estresado, no he dormido bien, no la estoy pasando bien, la verdad. Y lo único que quiero es que Mariana venga, grabemos videos, que regrese a su habitación si quiere, que pues... Claro, sí. Pero eso hace ratito, antes de que se fuera Yolo... Eso era lo que tenías que decir, no ser pesimista. ¿Sabes qué, Mariana? Por el bien de todos los aventureros que están viendo esto, por el bien de todos nosotros que estamos aquí, por favor contesta. Necesitamos en serio hablar contigo. No es. Yo lo que tengo que hablar. Yo lo que tengo que hablar es con los aventureros, porque sí, no, sí. A mí no me gusta mucho, o sea, hablando de ese tema, güey, que se hayan metido con Sony. Sony. No tiene nada que ver, estoy 100% seguro que no tiene nada que ver con la decisión de Mariana. Te estoy diciendo, o sea, nadie alquila o compra un apartamento de un día para otro. Entonces, me ha molestado, de hecho, me tiraron, güey, me tiraron hey. O sea, me dejaron de seguir, me tiraron demasiado hey porque defendía a las coloridas, porque dije que Sony no tenía ningún problema, que no tenía nada que ver. Entonces, a mí me ha molestado, hasta a ti, Panda, acuérdate de eso. O sea, a ti te tiraron hate también. Yo solamente voy a decir una cosa y es que se va a solucionar. Y voy a tratar de llamar a Mariana dentro de un ratito. En unos segundos voy a tratar de... Mariana, te estoy dando tiempo. Yo sé que estás viendo esto. Por favor, contéstanos. Necesitamos nada más aclarar las cosas. Solamente aclarar las cosas. No queremos estar así tampoco, tratando de convencer a Yolo de una depresión, de que no esté así. Intentos fallidos, por favor. Y repito, o sea, Sony no tiene nada que ver con esto. O sea, no entiendo por qué le tiran hey y le han escrito unas cosas feas. O sea, feas. Entonces no me parece eso, ¿eh? Estoy seguro de que Sony... O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso, con que le digan eso a Sony? No, estoy seguro de que... Bueno, entonces, ¿por qué no me apoyas? Bueno, estoy tratando de decirlo. Estoy tratando de decir de que Sony no es la persona que ustedes creen que es. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ella es una persona muy linda, ella es una persona amable, atenta. De hecho, ella es muy pendiente, o sea, ella está atenta de mí cuando me pasa algo. Ella tiene ama a los animales, entonces no es una mala persona. Una persona que ama a los animales no es una mala persona. Y estoy seguro de que ella no es mala persona, chicos. Así que
No, ¿sí? Claro que no es ninguna mala persona Sony. No entiendo por qué tienen que hacerle esos comentarios, chicos. Ella ha aparecido en videos, ha grabado con nosotros. ¿Puedo preguntarle algo a los aventureros? ¿Qué? Y yo leo si sí o si no. No sé, se me ocurrió. O sea, porque tal vez acá yo digo, no, que el hecho de que Sony esté saliendo con Hoyo, con Yolo, no tiene nada que ver. ¿Con Hoyo? Bueno. Con Daniel Hoyos. Perdón por no ser. Está saliendo Sony. Perdón por no ser perfecto, pero ajá. ¡Wow! Pero escucha, pero tal vez sí tenga que ver, o sea, porque obviamente yo he visto a Mariana y sí siento que le dolió lo de Sony. Eso sí es verdad. Entonces, tal vez, ¿qué les parece si yo llamo a Sony? No, espérate. Vamos a llamar a Mariana. No, pero yo siento que Sony puede ayudar en esto. Tal vez, no. Porque, ¿qué tal si hablamos con Sony para que hable con Mariana? Y no sé, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Una llamada grupal? No, o sea, ¿qué opinan ustedes de esos aventureros? O sea, ¿no les parece bien que yo llame a Sony y le diga, Sony, puedes hablar con Mariana? Porque a nosotros no nos responde, porque quizás sabe que vamos a tratar de convencerla de que regrese. ¿Y te parece que Sony va a llamar a Mariana? ¿Te parece que Sony va a tratar? Mira, Sony se atreve, ¿eh? La cuestión es que Mariana responde a la llamada. Que ya vimos que a Yolo, ni a ti, ni a mí, ni a Marco, a nadie le va a responder. ¿Dale? ¿Sí? ¿Quieres llamar a Sony, Nando? ¿Qué opinan ustedes, aventureros? Yo creo que estoy leyendo los comentarios. Exacto, lee allí algunos comentarios. También porque me gustaría que Sony hable y pues diga qué opina, o sea, del tema ese de... ¿Llamamos a Sony? Yo digo que sí. ¿Tú quieres llamar a Sony? Sí. Bueno, llámala tú. ¿Y por qué tú no quieres? Yo sí quiero. Bueno, ¿por qué? Pero es que te lo aseguro que ahora voy a ser yo el pesimista de que Sony no va a llamar a Mariana. Bueno, vamos a ver. Intenta ver si te atiende Sony, porque ya probamos con Mariana, Yolo la llamó y no hubo suerte, chicos. Ahora vamos a intentar Nando allí. A ver si te atiende. Bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le vas a decir? Pregúntale. Sony, ¿qué está pasando? Cuéntanos por qué estás tomando estas decisiones. Mira, me han respondido, me dijo dime. Vale. O sea, que está activa allí para la llamada. Le preguntaste si la podías llamar. No, pero... ¿Será que Sony está viendo el directo? ¿La llamo? Sí, dale. No, mira, yo le voy a preguntar las cosas de una. Yo no voy a andar con mira, Sony, ¿cómo estás? No, de una. ¿Puedes decirle que la están viendo como 100.000 personas? No. ¡No! ¡Corta! ¿Qué pasó, Jota? Voy. ¿Te atendió? Ah, claro. A Sony sí la tratas de llamar varias veces. ¿Aló? ¿Aló, Sony? Alejandro. ¿Qué hace? Nada, acá viendo televisión. Ah, cool. Oye, te puedo hacer una pregunta muy sincera porque, como sabrás, o sea, están pasando cosas fuertes. Sí, dime. Ok. Y te lo pregunto como hermano de Yolo y como integrante de Yolo Aventura y como amigo tuyo. O sea, ¿qué pasa con Yolo? O sea, si estás saliendo con él... Es que, te lo juro, yo he estado muy mal y pues mi última opción ha sido preguntarte, que me sea sincero y me digas si estás saliendo con Yolo, ¿no? Ay, mira, Nando, ese es un tema personal, no me siento como hablando de eso, aparte... Pero te estoy preguntando como amigo, Sony. No, mi amigo debería respetar mi privacidad, imagínate que yo te estuviera preguntando cosas íntimas tuyas. Yo sería sincero contigo. Ah, bueno, ¿entonces tú sales con Lila? Ah, sí, es Nando. Bueno, respeto... Pregúntale más, pregúntale respeto más. Tu decisión. Pregúntale más. Bueno,
Que pongas aquí, que no te escuchan. ¡Aló! ¡El teléfono arriba! ¡Aló! Lleva que silencie, ¿qué le digo? ¿Qué te muteas? Ya le pregunto, ¿viste? Me salió con otra... Ya va, Sony, ya va. Es que ya va, perdón, espérate. Ya va, dame, espérate. ¿Qué le digo? Te voy a decir varias cosas. Primero, pon el teléfono encima del micrófono. Segundo, síguele preguntando, sigue insistiendo. Y dile que llame a Mariana, que trate de solucionar las cosas. Ok. Sony. Ya, perdón, es que pasó algo aquí. Oye, ¿por qué no llamas a Mariana y le preguntas por qué se fue y eso? Y pues, no sé, hablar con ella para ver si ayudas un poco ahí. Sí. ¿Puedes? Sí. ¿Y la pregunta que te hice me la puedes responder? No, Lando, después otro día que nos dale, veamos. Dale, me hablamos después. Bueno, lo intenté. Obviamente están saliendo. Obviamente. ¿Cómo que obviamente? No, me hubiera ¿por dicho esa llamada? Obvio, me hubiera ¿tú tienes dicho mucha confianza no, con o sea, él? Aparte de que Pando y yo ya hemos visto, o sea, obvio, o sea... De hecho, ni siquiera tenés que preguntarle eso. Nada más quería que lo dijera ya. Lo importante era que va a hablar con Mariana, ¿no? Yo... Todavía no sé, o sea, no sé qué decisión tomar. Yo todavía sigo insistiendo en que llamemos a Mariana. Con Sony no basta. Fastidiemos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieres intentar llamar a Mariana, Panda? Muchas veces, hasta que conteste. Por allí me mencionaban de unas historias, no sé. Revisa ahí, quién. ¿Historias de quién? ¿De Sony, de Yolo, de quién? ¿Dónde está Yolo? ¿Lo puedes buscar, Panda? Pero si lo salgo a buscar, ¿me prometes que vamos a llamar a Mariana? Ok, sí. Sé que no va a responder, pero ok, dale. Deja de ser pesimista. Ok. Perdón, aventurero. Están diciendo, mira las historias de Yolo. A ver, la... Por eso te pregunté, o sea, ¿dónde está Yolo? ¿Cómo va a subir historias si estamos aquí? ¿Qué? ¿Puso algo Yolo aquí? O sea, en el momento de que se fue. ¡No! No, es que estaba mal. Wey. Estaba muy mal. No lo animó ni el Stop Aventurero. No, mira lo que dice. Ni Flor, ni Alejandra que estuvieron participando. ¿Y qué dice? ¿A quién quiero engañar? Esa es la canción, obviamente. Si en las noches antes de dormir, yo te quiero abrazar. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Wow. Y no, lo más importante, eso no es lo importante, porque él puede poner la letra. Lo importante es que mencionó a Mariana. O sea, eso. No, vaya, o sea. Más directo que eso, hasta la mencionó, la canción que sacaron, todo. Bueno, voy a estar leyendo qué comentan ustedes. ¿Qué hacemos? O sea, mientras, yo creo que Panda. ¡Panda! Si va a seguir intentando llamar a Mariana, chicos. ¡Panda, ¿dónde está Yolo? Yo no sé. ¿Quieres jugar, Nando, algo? Sí, puede ser, mientras tanto. ¿Una encuesta? Ah, no, es que las encuestas están. Ah. Okay, Nando. No, pongo cualquier juego, no importa. ¿Quieres jugar un multijugador, Free Fire? Lo ¿qué que podemos? Sea, no importa. ¿Qué? ¿Gang Beast? Sí, vamos a jugar Gang Beast. Ese juego es bueno. Ok. Cambia ahí la pantalla. Están diciendo. Vean la. Wow, mira la historia de. Busca ahí que mira la historia de Sony. ¿What the fuck? ¿De Sony? Sí. A ver. ¿Qué puso Sony ahora? Chicos, vean las historias. Ya vimos no, la de Yolo que está deprimido. Que Mariana sube historia, que Yolo sube historia. O sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿por qué no vienen y resuelven todo aquí? ¿Qué es eso? Están poniendo historias y eso. Revisa ahí, pa. Nando es bien directo, ¿eh? Él prefiere resolver las no, cosas yo, es cara que yo, a cara. Yo apenas Panda me dijo, ¿no? Que yo creo que...
Yoli y Mariana están saliendo por el suéter. Lo primero que yo dije, güey, lo primero que yo dije fue, pregúntale. De eso, deja eso de estar espiando y eso, pregúntale y ya. Pero Panda dijo, no, vamos a espiar, vamos a ver qué está pasando y todo. O sea, malísimo todo. A ver, Sony, lo que puso fue solo un mensaje. Aquí la historia de Sony, chicos, estoy revisando. Y está bien, no está bien hacer sentir mal a las personas. Eso fue todo lo que puso Sony. ¿Qué puso? Perdón. Que la están haciendo sentir mal a Sony. Es lo que te dijo, o sea, Sony no tiene nada que ver, o sea. Y me pongo en su zapato y me da mucha pena, o sea. Mira, vale, yo voy a jugar Free Fire. Tremenda. Yo necesito animar todo el ambiente, unas buenas partiditas allí. Free Fire, pero Free Fire, ¿no? ¿Los quieres jugar? Sí, pero ¿qué pasó, Panda? Ni siquiera quiero hablar. Tremenda nancagada. Tremenda nancagada lo que acabas de hacer. Acabo de hacer. Sí. ¿Por qué? Yo ya no está en la casa. ¿Cómo que no está en la casa? No está en la casa. Y todo por culpa de unos malos comentarios que no supiste decir, que no supiste llevar. ¿Qué? No, lo busqué por todos lados. Y para acá, para el cuarto de Marco, no se pudo haber metido. Voy a decir algo. ¿Seguiste llamando a Mariana Panda? ¿Y no te atiende? Sí, pero no, o sea, no. Lo que quiero decir es que, aventureros, no sé si suene yo el fastidioso, si es que yo sea un poquito intenso, pero quiero llamar a Mariana muchas veces hasta que me conteste. Pero muchas veces hasta que me conteste. Pero, como les acabo de decir, no sé si vaya a sonar intenso, si vaya a ser fastidioso. Lo que quiero hacer es que les voy a pedir la opinión en esto. Así que voy a hacer una encuesta. ¡Nando no está! ¡Deja de gritar YOLO por todos lados que no está! Como les decía, voy a hacer una encuesta en la que necesito saber su opinión por Twitter. ¿Dónde está YOLO? ¿Qué? Y voy a pedir... voy a pedir unos 2000 retweets. Pero con el fin... ¿A qué habla? ¿Qué hay 2000 retweets? ¿Dónde está YOLO? ¿No te parece que... No, seguro fue a comer o algo sí, así. Sí, a comer. ¡A comer! Otro lado. ¡Si ya todos almorzamos aquí! Bueno, pero deja de decir que es culpa mía, pa. ¡Pero no, llámalo! No, vamos a solucionar las cosas en orden. No voy a llamar yo, o sea, obviamente no tengo que preguntar dónde está ella. Voy a solucionar las cosas en orden. Tenemos que saber si ustedes apoyan la decisión de llamar a Mariana muchísimas veces, así, pero muchísimas veces hasta que conteste. Vamos a ponernos fastidiosos. ¿What? ¿Sí? Entonces yo voy necesito a saber esa opinión. Aquí, chicos, a los aventureros, ya tengo el Free Fire abierto. Un duelo de escuadras aquí, vamos a mostrar el código y van a entrar allí. Ahí puse el código, chicos. Vamos a entretenernos un rato mientras pasa todo esto. No me responde. De Mariana, ¿eh? ¿Ah? Ahí entraron unos cracks. ¿El audio, J, cómo sería? ¿O no jugamos sin audio? Bueno, ahí tenemos a Ángel, a Juan y a Dante. Vamos a darle de una, chicos. A subir en duelo de escuadras. Ok, ya va. ¿Qué está pasando aquí? ¿YOLO se fue a comer o algo así? Bueno, X, no importa por qué se fue. Tal vez se sentía mal y fin, se fue a su casa, no sé. Y se le descargó el teléfono, seguro. Ok. Sony, hay audio. Okay. Sony me dijo que... No. Listo. Okay. Ya vamos. Es que estoy confundido. No sé. Dale, Nando. Yo creo que YOLO fue a despejar la mente porque esto le cayó muy pesado. Okay. ¿Qué tú estabas pidiendo retweets para qué? Estaba pidiendo retweets para ver, o sea, si los aventureros apoyan la idea de que yo sea fastidioso con Mariana y le intenté llamar muchísimas veces. Entonces, acabo de hacer una encuesta. Si ustedes son de los que apoyan de que no llames a Mariana porque vas a sonar fastidioso, o sí, llama a Mariana hasta que conteste. Así que acabo de hacer una encuesta en mi Twitter. Así que, bueno, ya saben, vayan, retuiteen eso.
2000. Buena, buena. Jota, coloca el enlace del Twitter de Panda, por favor. Vamos, vamos, cracks. Creo que tengo muy buen equipo aquí. Quizás sí tenía que expresarme mejor cuando hablé de con Yolo sobre Mariano. ¿Tú crees? Bueno, wow. ¿Qué quieres, pues? Obviamente estoy caliente y... Y es un stream, no es fácil hablar aquí. Wow. ¿Qué? Buena, crack, buena. Tremendo equipo que estamos formando aquí, chicos. Creo que hicimos todos una kill, así que excelente. Free Fire, chicos, que nos anima. Bueno, a mí no me anima mucho. O sea, me pregunto si la situación hubiese sido distinta. Si hubiese sido Yolo el que hubiese tomado la decisión, ¿será que Mariano hubiese también tomado las mismas decisiones que nosotros? Da igual que pensemos eso. O sea, yo digo que nos enfoquemos en eso. Mariana no está. ¿Y qué queremos? Obviamente que vuelva. Y si no vuelve, pues hay que apoyarla, ¿no? Bien. ¿No? Yo... ¿Ah? ¿Qué? Bueno, exacto. Obviamente es triste y todavía no lo asimilo, pero si no quiere volver, pues que no vuelva. Y ya. Y seguiremos grabando video y todo cool. Obviamente el tema pendiente es... pues yo lo de Sony, Yolo y eso, y ahí no puedo opinar mucho, pues, porque como ya escucharon la llamada, no sé bien qué pasa allí. Creo que los aventureros son como yo, insistentes. ¿Insistentes en qué? En la llamada. ¿Qué quieren? ¿Que llamen? Bueno, voy a llamar a Mariana. ¿No? Bueno, o sea, todavía no hemos llegado a la meta, pero ya casi. Bueno. Okay. Cuando llegan a la meta, de una, 30, 100 mil. Es que. O sea, que de verdad parece que creen que no hemos tratado de hablar con Mariano. O sea, Panda y yo hemos tenido. Pero no hemos sido fastidioso. O sea, hemos tratado de respetar el espacio. Es que da pena. O sea, a mí me da pena. Yo nunca llamo dos, tres veces seguidas. Me da pena. Pues, esta vez iba a pasar, creo. Ok. Ok, dale. O sea, si tenemos que llamar dos, tres, cuatro veces seguidas, hasta que responda. Y cuando responda, le vamos a decir, Mariana, te apoyamos en cualquier decisión que tomes. Te queremos muchísimo. Lo importante es que sepas es que cuentas con nosotros. Y que queremos que, pues, que vengas, que grabemos videos, que la pasemos bien. Y ya. Eso es todo. Obviamente me gustaría decirle que regrese a su habitación, pero no sé, ¿qué debería decirle eso? No. No, ¿verdad? No, o sea. Aventureros, saben que Mariana es mi mejor amiga y para mí, o sea, es raro de que ya no viva en la casa, de que ya no esté. Muy raro. Se siente un vacío. Pero no me gusta, ¿sabes? No me gusta que ella esté triste, de que yo lo esté triste, sí. De que todos estén así confundidos. Entonces necesitamos una explicación de ella. Y Mariana, como acabo de... ¡Au! Me dio un calambre. Como acabo de decir, necesito que ustedes pongan de su parte. Mala chamba. Pongan de su parte también para que Mariana y Yolo buena, se sientan cracks, bien. Buena. Escríbanle mensajes bonitos. A Yolo sobre todo, porque está muy triste. Ya saben, mensajes de allí de apoyo. Pues mensajes fue, allí fue de un que San Valentín queremos. Rarísimo, porque tuvimos la canción. Y en un momento que nadie entiende muy bien qué pasa. Porque al final tú y yo podemos ponernos a hablar todo el rato de qué pasa de y eso. Pero al final ellos son los que saben qué está pasando, ¿no? ¿Por qué crees que no le...? Bueno. En fin. Estamos... Estamos jugando con seguidores. Uy, aquí está este crack. ¡Ya está! ¡Bien, baby! ¡Buena! ¡Vamos! Buena, Panda, ¿cómo va tu tweet? Faltan nada más 400 retweets. Ok, de una, denle. 400 retweets. J va de nuevo a pegar allí. Panda aventurero. Panda de la maldad. Ah, Panda de la maldad, perdón. Mira, la otra sí es falsa, ¿Cuál? Panda de la maldad. Ok, en Twitter, chicos, recuerden que no todo es negativo. A pesar de que Mariana no está aquí con nosotros, que la queremos.
Pues como te digo, o sea, hay que ser adulto. Porque hay que votar. Hay que ser adultos, pues si yo digo, no, chicos, quiero vivir en un apartamento porque necesito X cosas, necesito más espacio o tal vez porque, no sé, no me gusta algo, pues hay que aceptarlo. Aunque sea difícil. Así es la vida, chicos. Buenas y malas. Siempre hay que estar unidos. Unidos como el equipo que tienes ahorita, ¿eh? Sí, sí. Tremendo equipo. Uno está bordeando por aquí. El otro va por allá. ¡Aprovecha el boom! Tumbamos a uno aquí. Queda el otro. Se puso a Cristiano. Se metió en el Cristiano. Faltan nada más 50 personas. ¿50? Bueno, denle, pues. Denle una vez y le reviento, te lo juro. Le reviento el teléfono mañana. Dale. Nos agachamos. Y aquí está este crack. Uy, no. Váyase, ¿yo? Están dos ahí y tú estás solo. No, amigo. Listo. ¿Llegaron? Acabamos de llegar a 2000 retweets. Allí en el Twitter, en el tweet que acabo de poner. Muy bien ahí. Así que, ¿quieres hacer los honores tú, Nando? No, llámala tú si quieres. Ok, voy a ir intentando. Les prometo que voy a ser el panda más fastidioso del mundo. Voy a intentar llamar a Mariana muchísimas veces hasta que conteste. Mariana, por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. A ver, quedan dos contra uno. Seguramente la vamos a hacer con este crack. Duelo de escuadras en Free Fire. Vamos, Angelillo. Creo que está por aquí atrás. No escucho ni melga. Por aquí debe estar. Ahí está. Y buenísima. Listo. No, épica, épica. Muy buena. ¡Puya! ¡Vamos! Buena. Llegaron las cuatro, ¿vieron? Sí, cool. 4-0. Muy bien. Nando, no sé si quieras jugar aquí para demostrar el nivel. No, no tengo ganas, sinceramente. Ah. No me siento bien. Yo no estoy de las mejores ganas, pero allí estamos, chicos. Muy bien. Con todo. Muy bien. A ver. Prueba ahí, panda. Estoy tratando de llamar varias veces. O sea, ya está en la segunda. Es la segunda. Te cuelga. O sea, ahorita salió el contestador de voz. ¿Te cuelga qué? ¡El teléfono! ¡Ah, no! Lo que está colgando ahorita es el siguiente código, chicos. De escuadra allí. Para seguir jugando duelo de escuadras en clasificatoria. Ya lo mostramos. Ahí va a llegar la gente. Panda está llamando a Mariana. Llegaron unos cracks allí. Me encanta jugar con ustedes, chicos. Otra vez sistema correo de voz. ¿Pero eso es porque está apagado? ¿Te cuelga o qué? Intenta tú, a ver. Una más. Una... Bueno, lo prometido es deuda. Y voy yo, otra vez. Mariana, por favor. Ay, no. ¿Te cortó? Voy otra vez. Voy a ser fastidioso, se los dije. Dale, panda, insiste. El que persevera, alcanza, dicen. Sistema, correo. Mariana. Voy yo ahora. Dale, 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 con toda. Sistema correo de... Voy yo. Tienes que... unos bloques que nos bloquee, pero... No, no se puede restringir llamadas normales. No, sí se puede. ¿Sí? No. Sí, sí se puede. No. ¿No? Bueno, no, en la... ¿Aló? ¿Mariana? Hola. Hola, hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, o sea, qué bueno, ¿estás viendo el directo? Ah, sí, en directo. Sí, justamente hicimos esto porque necesitamos que solucionar muchas cosas. Necesitamos que tú hables con Yolo. Sí, sí, voy a hablar con él. ¿Sí quieres hablar con él? Uh-huh. Si quieres... si quieres podemos llamarte dentro de un ratito y me vas a contestar, por favor, ¿sí? O a Yolo, ¿sí? Dale. ¿Sí? ¿Lo prometes? Sí. Ok, voy a buscar a Yolo, por favor, no te despegues del teléfono. Por favor, dale. Me lo prometes, prométemelo, por favor, quiero escucharlo. Sí, te lo prometo. Ok, bueno, ya sabes, está pendiente el teléfono, te llamo ahorita. Dale. Dale, sí, perfecto. Mira, me tomó por sorpresa eso, what the... Ok. Bueno, tenías razón,
sea, después de tanto insistir. Ya va, momento, 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 momento. Sí. Ya va, cálmate. Yolo. Cálmate. ¿Y Yolo ahora? ¿Y dónde está Yolo? Ya mira, va. Ok, ya va, yo no entiendo. Dijo que quiere hablar con Yolo. Acaba de decirme que me promete que no se va a ir del teléfono y que va a estar pendiente. Así que necesitamos por mar, cielo y tierra buscar a Yolo. Yo voy a buscarlo aquí en la casa, tú llama a todo el mundo para preguntar dónde está. A Yogi, a tu mamá, a Tavo. Yo voy a buscarlo aquí en la casa, seguramente está en el baño. O no sé, pero voy a buscarlo, llama. Ya, ¿a quién tú vas a llamar para no llamar a los mismos? Yo llamo a Lino. Dale, voy a llamar a Yogi. A ver si está en casa de Titanes. El Yolardo. ¿A quién está? ¿A Yogi? ¿Qué? Llama a Lino. Chicos, no, imposible. Imposible, no, no está aquí en la casa, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a buscar en los parques que están aquí cerca. ¿En qué? ¿En los parques? ¿Barco? Parques, parques, parques. Ah, ok. Porque recuerda que Yolo cada vez que se pone triste se pone a caminar. Okay. Vale, me avisa cualquier cosa. Ok. Sistema. Ah, ahora nadie responde el teléfono. ¿Qué hacemos? Aventureros, dennos ideas. O sea, ¿quién llamamos? O sea, ¿dónde creen que pueda estar Yolo? A ver, estoy llamando a Lino, a ver. ¡Vamos, Lino! Lino, Lino. ¡Lino! ¡Lino! ¡Atiende, crack! ¿Aló? ¡Lino! Pregúntale, pues. ¿Qué pasó, Tulio Plancharruga? Pregúntale. Mira, es importante, Lino, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde está? No, pregúntale dónde está Yolo. ¿Has visto a Yolo? Se lo vi ahí con ustedes hace rato. Ah, ¿estabas viendo el directo? Ah, no joder. Obvio. ¿Pero no fue allá a casa de Titanes ahorita? ¿Él dijo que venía para acá? Ya, cuélgale, cuélgale. No sé, es que estábamos aquí con él y se deprimió y se fue. Dile que avise si lo ve. Bueno, avísame si llega ya, porfa, Lino. Dale, pues. Estoy escribiendo en los grupos. Ok. A Tavo, ¿será? A Mari. Ok, llama a Mari y yo llamo a Tavo. No, güey, justamente se doy Yolo. No, güey. ¿Quién más? Hola, estoy en directo. Epa, primo. Sí, yo lo estoy viendo. ¡Ah! Yo lo estoy viendo. No he visto a Yolo, yo estoy yendo a la casa a ayudarlos, a ver si lo consigo. No, no vengas, sí. O sea, no sé... ¿Dónde quieres que pueda estar Yolo? No sé, de verdad no sé. Yo estaba viendo el directo, me paré en una esquina porque vi la notificación. ¿Y por qué te paraste en una esquina? Bueno, porque venía caminando y quería ver el directo. Ok. Bueno, me avisa si ves a Yolo. Trata de... Yo intenté llamarle y no me responde. Vale, yo también voy a buscarlo, vale. Marcarlo. Daron... ¿A quién? ¡A Yamí! ¿Yamí será? ¡A Yamí puede ser! Okay. ¡A Yamí estará en la... a alguien, pues! ¡No te quedes sin hacer nada! ¡Yamí! ¿Tú llamas a Yamí? ¿O yo? Okay, voy. Estoy llamando a Yamí. ¡Yamí, el de la caída más épica! ¡Yo lo estoy llamando, Marco! ¡Ah, bueno! ¿Y entonces? Bueno, llama a Yamí. Yo voy a tratar de llamar a Yolo de nuevo. Que ¡llama! Sistema correo de... Sistema corrido. No, olvídalo. A lo mejor... Esto es teléfono apagado. Esto es teléfono apagado. ¡Yamit! Dime. Estoy en directo, crack. ¿Qué haces? ¿Has visto a Yolo? No lo he visto. ¿No te pidió que editaras algo? No sé. ¿No lo has visto hoy? No. Ha desaparecido, no sé qué pasa. Él estaba aquí con nosotros en directo, Yamit, pero desapareció. Pero dile que avise, Ok, avísame si lo ves, porfa. Ok, yo te escribo. Dale, Yamí. Llamen a la Escolorida. Bueno, ¿qué será que está con Sony?
Llama a Yolo, vale. ¿Será que está? Intenta, como Luis, panda, si le atendió Mariana, con, lo mejor. ¿Estará con Sony? Tú siempre pensando, ese seguro está caminando por allí, llámalo. No, voy a llamar a Sony, ¿eh? ¡Jota, llama a Jota! Ah, no, Jota está aquí, crack. Marco, deja el chiste. Ven, llamar. ¡Panda! Vengo corriendo. ¿Qué? Vengo corriendo. ¡Habla, pues! ¡Cálmate, que viene corriendo! Las escaleras lo cansaron. Vengo corriendo porque el vigilante me dijo que yo lo... ¡El vigilante! ¿Quién es el vigilante? El vigilante de la calle, ¿saben? Aquí en la calle me dijo que yo lo se fue caminando por aquí, o sea, que estaba como bajando, la, o sea, con la cabeza abajo y se fue caminando, no le dijo nada. No, entonces no hacemos nada llamando. No, hay que intentar llamar a Yolo varias veces, muchísimas veces. Ya llamamos a Yogi, a Lino, a Yamit, Panda. Pero Yolo... Llama a Yolo, ¿no? Intenta llamar tú, porque a mí me sale como apagado. Estás comentando, puede estar con Aleja. No, ya Panda dijo que está por aquí cerca. Además, ya Aleja nos aclaró hace mucho tiempo que no... Sí, yo no creo que hable. ¡Yolo! Sí, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Vente a la casa, Yolo. ¡Yolo! ¡Vente ya! Aquí cerca de la casa. ¡Cuidado! ¡Pero vente, crack! ¡Que te tenemos una noticia importantísima! ¡Dile ya! ¡Que venga, que Mariana! Mira, que Mariana quiere hablar contigo. Te estoy diciendo que Mariana quiere hablar contigo, que te vengas a la casa, que estamos esperando para la llamada, muévete. ¡Corre, corre! ¡Vente, rápido! ¡Me lo juro! ¡Vente, vente! ¡Lo juro! ¡Por mi madre! ¡Muévete! Voy. ¿Pero dónde se metió él si yo corrí por todos lados? ¡Oh, my God! Le juro que... No había corrido tan rápido desde hace mucho tiempo. Ok. Prepárense. Miren las historias. No, este es raro. Bueno, ok. En fin, entonces viene Yolo. Ok. Pendiente. Llega Yolo y... Llamas a Mariana de tu teléfono, ¿cierto? ¿Sí? ¡Panda! Estoy viendo porque me dijeron que viera las historias de Yolo. ¿Qué importan las historias de Yolo? Ya viene. Ya viene, ¿no? Ajá, entonces llega Panda, llama a Mariana y finalmente vamos a tener la llamada entre Yolo y Mariana. Ok. Listo. Ok, ok. Ya, y todo esto está pasando en vivo y directo. ¡Qué locura! No. No, güey. Este directo es histórico, ¿eh? ¿Y sabes que es histórico también? Ay, yo lo mencioné a Mariana. ¿Qué? ¡Que me cerraste el juego, crack! Perdón, disculpen los que estaban jugando... ¡Casi apagas el computador! Los que estaban jugando con Marco en el cuadra, perdón, güey, pero es que... O sea, perdón. Nando. ¿Qué? Yo lo mencioné a Mariana en su historia directamente. Ya lo vimos, ¿ya? ¿Sí? Sí, que me le mencionó la canción, ¿no? ¿O es otra? Sí, no, sí es esa. ¿Qué hacemos? Suerte, Yolo. Ya están apoyando allí, chicos. Pero no te dijo en qué parque estaba. Bueno, así como... Yo no fui el que habló con él. ¿Y sabes qué tienen que apoyar también? Los premios Kids Choice Awards, ¿eh? Uy, ¿será que le vamos dando mientras tanto? Eso, chicos. Sí, vamos. O sea, vamos a enfocar. O sea, la buena noticia de hoy... Yolo viene en camino, Panda va a llamar a Mariana y Mariana y Yolo van a hablar y no sé, vamos a escuchar qué le tiene que decir Yolo y mientras tanto vamos a darle con las votaciones, ¿qué me dicen? ¿Me apoyan o no? Sí, de una. Claro que sí, yo voy a publicar algo allí, chicos, de que estamos en directo, ya lo había publicado, una frase. Listo, allí. Una frase inspiracional, Nando. Vamos a hacer, le doy yo entonces. Sí, dale, Nando. Ok, vale, voy a publicar un Twitch. A ver.
Nando va a publicar un tweet en el que ustedes tendrán que ir a comentar muchísimas veces los hashtags, hashtag KCA y hashtag VotaYoloAventuras. Eso, chicos, para hacernos ganar el Kid Choice Awards Estados Unidos en la categoría como mejor influencer latino. ¿Saben lo importante que es eso? Ustedes, aventureros, se van a convertir en el fandom más amado de todo el mundo. En el más querido, en el que todo el mundo los va a querer tener a ustedes. Así que por favor le pedimos esa ayuda por allí en el tweet de Nando. Y Jota, pues ahorita apenas lo publique, lo va a ir pasando por allí el link. Listo, ya lo publiqué. Listo, de una. Ya lo publiqué. Listo. Ya lo publicaste, a ver qué publicó Nando acá. Es leer... Así. Chicos, ese es el que acabo de publicar, el Twitch. Vayan a verlo. Jota lo va a compartir. Dice... ¿Qué dice, Marco? Ahí está. La cosa más retuiteable del mundo. Amo bueno. A Yolo Aventuras. Retuitear. Ah, no, tú, esta es tu cuenta, sí. ¿No? Sí, no puede. ¡Dale, panda, retuiteame! Vamos a hacer algo. Se me acaba de ocurrir algo muy loco. ¿Qué me dicen? ¿Qué? No sé si se pueda, no sé si lleguen. ¿Un stop? ¿Ah? No, se me ocurrió una idea. Ese Twitch que J les va a dejar, vamos a ver si rompemos un récord en este momento tan importante. Un récord histórico. ¿Qué me aparte dice? De los 100.000 que ya rompimos. Sí. Que nos vamos a hacer hablando nos de 100, están viendo. Hablando de 100.000. ¿Qué me dicen si hacemos todo lo posible? Si no llegamos, pues no se hace. Si llegamos, pues se hace. Si ese Twitch que Jota le está dejando llega, una locura, pero vamos a ver si podemos, a 100.000 votos, o sea, 100.000 comentarios, 100.000 votos, güey. 100.000 votos. ¿Cómo te suena eso, Marco? 100.000 votos no me sorprendería, ¿eh? Bueno, mira, vamos a hacer algo. 100.000 votos ese Twitch. Y, Panda, vamos a hacer algo muy loco. Vamos a ir a la casa... No sé, le iremos a preguntar a Manuel, el hermano de Mariana. Vamos a averiguar, no sé cómo conseguir esa información. Y le vamos a buscar a Mariana. 100.000 votos en ese Twitch y vamos a ir a buscar a Mariana. Con esto me refiero a que, obviamente, sé que va a ser muy difícil que lleguemos ya. Pero voten toda la noche, aventureros. Voten toda la noche y cuando llegue a 100.000... Panda y yo vamos a coger una mochila, vamos a ir con Yolo y vamos a ir a buscar a Mariana en su casa. ¿Qué opina? Una idea osada, pero me parece bien, crack. Una locura, Nando. No, 100.000. ¿Sabes por qué quiero 100.000? Porque cuando lleguemos a la puerta de Mariana, quiero mostrarle el tweet y decirle, Mariana, 100.000 personas quieren que regrese. ¿Qué opina? Una locura. ¿Apoyas o no? Obviamente sí, pero es una locura. ¿Estás seguro que quieres pedir 100.000? Sí, lo voy a fijar. Oh my god. Y sería un récord, porque en las votaciones de los Kids Choice Awards nunca llegamos a 100.000 en un solo tweet. Bueno, yo voy a responder ahora mismo. Chicos, es que no entienden. O sea, si llegamos a 100.000 esta noche, no solamente vamos a ir a la casa de Mariana, le vamos a mostrar el tweet y vamos a ir a decirle, Mariana, regresa. La vamos a ir a buscar. Sino que esos 100.000 votos probablemente sean los votos que nos dé a todos el premio del Kids Choice Award. Imagínate eso, ¿eh? Doble, porque o ya se obtuvo uno, pero un premio doble sería lo mejor, chicos. Chicos, unidos somos todos. 65.000, casi 70.000 personas ahora mismo. Si cada uno deja 300 votos, vamos a llegar a 100.000 fácil. Es más, para que vean lo importante de esto. Llegar a 100.000 votos esta noche o mañana será ¡facilito, papá! ¡Uy! Eso tenía tiempo que no lo decía. No puede ser. Esto va en serio. ¡Sáquenle clip! ¡Clip ahora mismo! Y Nando va a repostear. Tenía más de... No sé cuántos meses, pero tenía mucho tiempo que no decía facilito, papá. Esto es épico, esto es histórico.
Quiero que sepan que Nando tenía muchísimo tiempo sin decir vacilito papá. No puede ser. ¿Sabes qué? Me gusta, ¿eh? Estoy nervioso. Sí, yo lo debo estar llegando, ¿eh? Güey, me encanta, ¿eh? Porque no solamente nos va a dar confianza para ir a buscar a Mariana a su casa, a su apartamento, sino que estoy 100% seguro que con esos 100.000 votos vamos a dar un paso muy importante para llevarnos ese premio, ¿eh? Y lo vamos a colocar ahí, vean eso, ¿eh? Aquí, detrás de Marco. ¿Cuándo llega el otro? Ah, no ha llegado, ¿eh? ¿No ha llegado? El Quiso y Sabor de México no ha llegado. Ya lo enviaron, pero no ha llegado. Aquí, ¿eh? Ya escucharon, ¿escucharon el timbre? ¿Qué? ¿Qué? Anda a revisar. La a ver cámara. Si... Chicos, vamos, sí se puede. O sea, ahora sí estoy ya ni... O sea, obviamente estaba muy triste y me sentía muy mal. Y cuando llegue yo le voy a pedir disculpas porque sí fui un estúpido. Fue un idiota cuando dije todo eso de 72 horas siendo yo Loriana. Perdón, o sea, perdón por eso. Pero una vez que Mariana le respondió a Panda, sí fue como que... Güey, hay esperanza, ¿sabes? Es como que... Sí, yo la vi calmada. Porque a mí el miedo no es que Mariana tenga su apartamento y se mude. Mi miedo es que no... Que ese es el primer paso de que no, se retire yo la aventura. Me puso nervioso todo eso que dijo, ¿no? De que no, nuevas etapas, o sea... Me puso muy mal, ¿eh? Entonces, que Mariana le haya respondido a Panda... Me da confianza de que sí podemos hacer esto, ¿eh? Entonces, ya saben, aventurero. Jota, lanza otra gráfaga. 100.000 votos. Somos casi 70.000 personas. Con que ustedes hagan 200, 300... Ponte la meta, güey. Iris, hasta que no logre 300 votos en ese tweet, no duermo. Logras los 300 votos y ya cumple. Déjale la responsabilidad a otro. Y así. Pero sí podemos, ¿eh? Ya va, claro, Panda. Que sí. Claro que sí. Panda escuchó el timbre, pero yo en la cámara para ver... No creo que sea Yolo, ¿eh? ¿Qué suena así? No, no hay nadie, crack. No hay nadie, Yolo no ha llegado, chicos. Pon la canción, Blay, pon la canción que ya me animé. Ponme la canción, Jota. ¿Cuál canción? Ponme la segunda parte. Pónmela. Ah, ok. Pónmela ya. Jota, la canción. Pero no vas a llorar. Jota. Cuidado. Jota. Cálmate, crack. La canción, Jota, segunda parte. Ya. Jota. Tronando, güey. Ah. Mira, póntelo. Era un domicilio. No, mejor. ¿Qué? ¿Tú pediste algo, Panda? No, no, yo no fui yo. Ah, te voy a matar. ¿De Panda era un domicilio? Sí. Seguro fue un editor que pidió algo. Está sonando la canción, yo no escucho ni merga. Yo no escucho nada. A ver, chicos. Nando se volvió loco. Mami, ¿cuántos lleva el tuipa, eh? Vamos, chicos, ahí están spameando. Pónmela ahí. ¡Ay, se bugueó! Oh, ya van 10.000. 11.800. Pónmela ahí, pónmela ahí. 11.800. Pónmela ahí, crack. ¿Qué está fijado? Facilito, papá. Tenía meses que no decía facilito, papá. ¿Panda es testigo, sí o qué? Es más, te ¿sí voy... ¿Sí o qué? Sí. Tenía muchos meses. Es más, fuera de cámara. Fuera de los videos, de las grabaciones... Bueno, me tenían un fastidio con que... Oye, di facilito, papá. ¿Cuándo, pues? ¡Los comentarios en YouTube! Todos los comentarios, más de 5.000 likes. Digan que Nando diga facilito, papá. Extraño que Nando... Bueno, lo dije y ya tú vas a ver. Ya tú vas a ver. Esto es lo que sale de los directos, chicos. Todo puede pasar. Nando dijo su frase allí. Facilito, papá. ¿Cómo puede ser que venga Mariana... Y yo lo también, y la llamemos aquí en directo. ¿Tú tienes las cámaras de seguridad? Sí. Está pendiente allí a ver si yo lo entra. Ya las pongo aquí, chicos. Epa, bueno, no se ve la casa aquí, ¿no? Ahí está. No, cuando llegue alguien allí, yo voy a estar pendiente. Ok. Yo voy a estar pendiente de esa entrada. ¿Será que no viene? O sea, porque... No, obviamente tiene que venir. Nando baila. ¡Se suscribió alguien! ¡Ping! ¡Ay, no, loco! ¿Te acuerdas los bailes de Mariana por...? ¡Ay! No van a volver esos bailes, ya tú vas a ver. Muy pronto. Ok. Estoy leyendo comentarios muy bonitos, ¿eh? Muchas gracias. Poder aventurero, ¿eh? Me gusta eso. Y me encanta que el tweet que yo puse, Amo Yo la Aventura, va a ser el tweet que va a llegar a 100.000. Si cada uno de ustedes cumple con sus 300 votos.
300 votos dirán los demás bandos, dirán las demás personas. 300 votos, ay, eso no es nada. Pero 60 o 70 mil personas votando 300 votos. Es importante, ¿eh? Bueno, en poco tiempo ya van 15 mil. Poco a 16 mil. Ay, no, Dios mío. Es importante, chicos. O sea, cuando ahí terminemos está, acá el stream, tienen que seguir votando. O sea, tienen que llegar a 100 mil. ¿Y qué vas a hacer? Yo nada. A 100 mil. No, ¿qué vas a decir? Vamos a ir a preguntarle al hermano, a quien sea, al padre, al madre. No, voy a ir y voy a buscar a Platanito y a Mariana. Voy a ir con Panda, con Yolo. Es más, si tú quieres venir, estás invitado. Jota, ¿tú quieres invitado, venir? Invitado. Estás invitado. ¿Tú quieres venir o estás invitado? ¡Editor! ¿Tú quieres venir? Estás invitado. Vamos a llevar una tropa, güey. Vamos a llevar a 5... ¡Vecino! ¡Estás invitado! Vamos a llevar 50 personas. Y toditos con el teléfono le vamos a decir... Mariana, 100.000 personas. 100.000 votos... ¿Sabes quién más vendría? Kuno. ¿Dónde está Kuno? ¿Qué le pasó a Yolo? ¿Por qué no ha llegado? A ver. ¿Qué estaba al lado? Vamos, una cadena en el chat. ¿Qué le pasó a Kuno? Venga, Yolo. ¿Qué le pasó a Kuno? Venga, Yolo. Venga, Yolo. ¿Qué le pasó a Kuno, amigo? Pues, esa ¿qué? ¿De qué te ríes? Yo sé que estás emocionado. No, sí, yo estoy aquí. Ya van 20.000, crack. 20.000 votos en poco menos de 5 o 10 minutos. Yo creo que se puede dar la hazaña. Ay, Dios mío. Bueno, Marco, te voy a contar un chiste. Asesino comenzó rapeando. No, no, un chiste de verdad, uno bueno. ¿Un cuento? Un chiste. Ok. Dice así. Hay una pared. Solo hacemos bromas que te... Ay. Había una pared. Una pareja. Hongo. Una pareja. Y honga. Okay. Hongo y honga. Hongo y honga. ¿Ok? Hongo y honga. ¿Sí? Ajá. Entonces, ellos dos eran una pareja muy feliz y estaban en San Valentín. 14 de febrero, güey. Un día muy bonito, muy especial. Entonces, Hongo dijo, oye, deberíamos ir a la playa, ¿eh? Y tomarnos un baño bien rico. Vamos a ir a Cancún, a la playa. ¿No te gustó esa playa, Marco? Deliciosa, ¿verdad? Bueno, entonces, Hongo y Honga empezaron a nadar, güey. Y en una de esas, Hongo se distrajo y Honga...
Soluciona todo. ¡Ahí va Panda! ¿Cómo que va Panda? ¡Ya entraron, ya entraron! ¡Ve! Muestro, papi, porque no veo nada, pa. ¡Ahí vienen! Listo, dale, de una. ¿Y yo lo dónde está, pa? Ahí viene, viene, viene. ¿Qué pasó? Dale, listo. Te explico, seguimos en directo, así que... ¿Llamó a Mariana? ¿Llamó sí, a Mariana? Sí, no, no. O sea, Panda llamó a Mariana y Mariana dijo que quiere hablar contigo. Así que Panda va a llamar a Mariana y tú vas a hablar con Mariana. Y listo. Panda, ponte allá y listo. ¿Ya? Por fin. Vamos, 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 vamos. ¿De verdad? ¿No me estás engañando? Claro que no, tranquilo. Porque es que no contestó. ¿Y por qué contestó ahora? Porque me puse insistente. Ah, por cierto, yo lo disculpa por lo gracias, que gracias, Panda, gracias. Yo lo disculpo por lo que dije de Yoloriana y eso. ¿Qué dijiste? Voy. ¿La llamamos ya? ¿Están seguros? Aventureros, no me estás mintiendo. Estoy llamando. Ven chat para que veas. ¿Aló? Mariana, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Solo quiero decirte que hay muchas personas viendo esto. O sea, estamos en directo. No te quiero ocultar nada. Ah, ok. Bueno, está bien. Saludos. Hola. Sí. Aquí está Panda, está Nando y Marco. Y están muchos aventureros viendo esto. Okay, bueno, solo quiero decirte que básicamente lo que te dije en la carta, todo eso es verdad y quiero decirte que yo respeto tu decisión y que si quieres tomarte tu espacio, yo lo voy a respetar, pero sí me gustaría hablar contigo en persona, quiero que nos veamos. Bueno. Sí, me parece. ¿Qué tal si nos vemos en media hora en la casa de Yola Aventuras? ¿Nos vemos en la casa de Yola Aventuras en media hora? Sí. Vale, está bien, nos vemos. Ok. Chao, Mariana. Cuídate. ¿Colgó? ¡Vamos! ¡Vamos, güey, ya! ¡Listo! ¡Media hora, Yolo! Vámonos rápido. Sí, ¿no? Vámonos, vamos a agarrar un taxi ya. Media hora. Encárgate, o sea... Yo pido el taxi. Para las luces y eso, vámonos. ¿Tú, cómo es que te vas a arreglar algo o no? ¿Te vas a lavar la cara? No, vamos de una vez. Ya mismo. ¡Todo! Yo lo andé pensando que vas a decir. Aventurero. Sí. Vale, gracias por estar aquí. Gracias, aventureros. Recuerden, chicos, 100.000 votos. No se olviden de eso. ¡Los amamos, chicos! Dale, Marco. Marco, yo lo agregaré las cosas.